amigos. Y bienvenidos a la edición 60 domingos con Juan Jaicía. Hoy me acompañará el bueno de Flunky para ver los juegos que quedan del 88, una vez vistos los juegos españoles y la casi totalidad de conversiones arcade, aunque hoy veremos las que quedaron pendiente del otro día. Así que nada, domingo de Todos los Santos, domingo de Halloween, domingo festivo, mañana fiesta también. Yo recuerdo que si da tiempo al finalizar este directo sobre las 10, empezaremos el especial de Amstrad CPC año 1987. Así que el domingo pinta bien, ¿eh? Agarrad los machos, que empezamos con Flunky ya. Amigos y bienvenidos, como digo, muchas gracias Johnny Jones por felicitarme a este 60 domingos con Juan G. y Cía. La verdad es que entre domingo, lunes comodoriano y otros especiales, son muchos los directos del canal y siempre, como digo, muy agradecido a todos los que estáis ahí. Pido disculpas de antemano si se me sigue oyendo enlatado, pero en principio es lo que hay, ¿vale? Hoy me acompaña el amigo Flunky para hablar de juegos de ZX Spectrum, los restantes del año 1988. Habida cuenta que ya se vieron los juegos españoles, se vieron los juegos arcade, si bien es cierto que hoy quedan aquí otros juegos arcade que poner. Así que antes de saludaros a todos, quiero darle la bienvenida a mi buen amigo y mejor persona, Flunky, que desde el norte de donde yo estoy, bastante al norte, de norte a sur, conexión norte-sur, me va a acompañar para comentar los juegos de hoy y echar un ratito con vosotros. Así que, Flunky, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarme. Muy buenas tardes, Juanje, ¿qué tal? Un placer siempre que me invitas a tu canal, tío. Es un verdadero privilegio, ¿no?, estar contigo y charlar un poquito de estos temas que nos molan tanto, ¿no? Y entre ellos el Spectrum, ¿no? Joder, sí, desde luego algo le hemos dado a nosotros de chicos ha sido al Spectrum y a la Amiga, pero al Spectrum más, ¿eh? Porque la Amiga tardó en llegar y en los tiempos mozo, mocete y mocito, el Spectrum fue compañero de no solo de aventuras y peripecias, sino alguien que nos quitó mucho tiempo de estudios, ¿eh? Bastante. Ahora estaríamos en la NASA, tío. Desde luego. Creo, si no hubiera aparecido el Spectrum en nuestra vida. Madre mía. Pero bueno. Bueno, pues oye, ¿qué tal? Me dices que por allí no es fiesta. Pues mañana en mi ciudad aquí en Ceuta sí es fiesta. Qué putada, ¿no? Que mañana sea laboral en algunos puntos de la península, como nos comentan algunos amigos del chat. Aquí no, tío. Aquí no nos libramos mañana día al curro, tío. Bueno,
Bueno, yo creo que a más al sur, más días son, más fiestas tenemos que al norte. No sé por qué. Después dicen que la idiosincrasia del sur, pero es verdad que mañana en Andalucía, en otros puntos, no fiesta. Bueno, si te parece, vamos a saludar a la gente del chat y empezamos a darle al lío de Montepío, ¿no? Así que nada, José Luis Sánchez, David Guijarro, José Atlanta, el amigo Pista Cheli, Edgar Piña, Santiago Cobo, Johnny Jones, Oscar López, el bueno de Kiko, el bueno de Alfredo, ¿quién más tenemos por aquí? Alfredo, Kiko, Oscar López, Claudio López también, David Guijarro, creo que ya lo he dicho, Elizabeth Thor, César Sabater, Oscar López, muchas gracias Oscar por comentar y estar en los directos. JMET, un saludo también. José Atlanta, Nizarri 79, bueno, Blue 77, en fin, el amigo Saigon Onindu, que no se lo va a perder hoy seguramente. Pues a todos, muy buenas tardes y bienvenidos. Bien, como decía Flunky, no sé si viste o creo que sí que estuviste un ratillo en el directo del otro día. Sabes que quedan algunos arcades todavía por ver. Sí. Así que vamos a empezar por ello y después por el resto de juegos tradicionales de Spectrum. Como veis, hoy no voy a poner cámara, que es domingo. Ayer nos fuimos de pincho y tenemos muy mala cara. Nos tienen muy vistos a todos. Así que vamos a empezar por el Karnov, un juego muy difícil, tanto en la recreativa como en Spectrum. Un juego bastante complicado. Pero si bien es cierto que, pese a que era multicarga, sobre todo aquellos que teníamos un 48K y sufríamos el tema de la multicarga, si bien es cierto que es una conversión que merece muy mucho la pena. Eso sí, difícil como el sol, ¿vale? Así que vamos a darle un vistazo. No sé si tú jugaste a este en recreativa o en Spectrum, este Karnov. Yo en la recreativa no lo llegué a conocer, este juego. En Spectrum sí. Y luego que tuve oportunidad con el MAME, las primeras versiones, a verlo, ver su versión recreativa, me sorprendió mucho la versión de Spectrum, porque era muy fiel y muy colorida, ¿eh? Ya sabéis que, sí, fijaros, sí. Ahora estamos viendo esas carabelas que van montadas en esa especie de avestruces. También a destacar que nuestro personaje pues lleva pantalones de colores, en este caso rojo, con lo cual ya sabemos que no... Desde luego, este es un juego que yo ya os digo que en recreativa a mí no se me daba nada bien, pero sí bien es cierto que a los que yo voy a jugar es un juego que está lleno de trucos, secretos, saber dónde usar las escaleras para coger ese tipo de cosas, y es un juego que yo creo que el que le cogía el vicio tenía con 5 duros una hora mínimo garantizada, ¿eh? Tiene una mecánica de movimientos muy muy particular este juego. Sí. A mí tampoco se me da muy bien en la recreativa, ¿eh? En Spectrum he jugado poco, lo tuve en su momento, pero como también se me hacía un poquito difícil, un poquito raro de manejar, no le dediqué mucho tiempo, pero es a mí me parece una versión espectacular, de todas formas, ¿eh? De hecho, estoy intentando usar la zapatilla para ir más rápido, pero como estoy con las teclas, no sé exactamente qué tecla es. Sabéis que tenemos ahí la zapatilla. Y tenemos, ahora me he quedado parado. Tenemos ahí la zapatilla, una escalera que nos permitía subir varios niveles, la bomba, en fin, según donde usáramos, según qué cosas, pues íbamos cogiendo moneda o accediendo a otros lugares, ¿de acuerdo? Ya, como veis, voy a palmar muy pronto porque es un juego extremadamente difícil. Ya lo comenta ahí el amigo David Guijarro, dice Karnov en arcade, uff, complicadito. Sí. Sí, y tanto. Bueno, este muñequito de Karnov, que creo que tiene sus cameos, no sé si eran Dragon Ninja o en algún otro juego, ¿verdad? Salía como boss final de... Sí, en el Dragon Ninja, ¿no? En el Dragon Ninja salía, ¿verdad? Sí, en la primera fase, ¿no? O en la segunda, ¿no? Creo que era de las en la primera. Nos comenta David Guijarro que cuánto colorido, exactamente. La verdad es que, insisto, cuando yo... Sabéis que si pongo un juego que está rulando en 128, lo aviso antes, ¿vale? Para que sepáis que aparte de la música, pues va a tener... Pero la verdad es que para... Aunque sea multicarga, insisto, este color en el Spectrum era poco usual, ¿eh? Era poco usual meter tantos colores en el mismo... En un juego, ¿no? Y sobre todo hablando de 48K. Pero bueno, a mí me recuerda mucho estas casitas a la segunda fase del Ghost Goblin, tío. ¿Verdad? Cuando pasabas por allí... ¡Ah! ¡Madre mía! Dice José Atlanta, de los mejorcitos de esa adaptación que ha visto para Spectrum, lo dice por los detalles que se lo han currado, efectivamente. Se lo han currado, sí. Se lo han currado, sí. Y mucho. Este era de Electric Dreams, Electric, ¿no? Dreams, sí, señor. Sí, ¿no? Sí, el caso es que... Y distribuido por por la propia Electric Dreams, sí, ¿no? Sí, creo que fue Electric Dreams la propia que lo... Pues no... ¿No lo sacó Activision, puede ser, o...? No estoy seguro. Este mamón, como no lo matemos pronto, se dedica a tirarnos piedra. Efectivamente, no a tirar ahí la bola de Indiana Jones.
cómo se hace un videojuego. Muy buenas noches. Fijaros lo que dice Claudio López, ¿no? Bastante de acuerdo, pese a que en el 88 ya se habían visto cosas chulísimas. Esto fue un pelotazo a nivel de hype cuando salió. Él dice el color muy sorprendente cuando salió, efectivamente. Aunque estamos hablando del año 88, la gente tiraba de monocromo que daba gusto, y sin embargo aquí se curraron una versión muy buena. Sí, además yo creo que la Micro Hobby le dio una muy buena nota a este juego, ¿eh? Sí, sí. Si mal no recuerdo, ¿eh? José Luis Sánchez nos comenta que paga el tema de los colores con un moderado color crash. Sí, tiene un color crash. Fijaros ahí que, por ejemplo, en según qué zona se ve perfectamente, veis aquí en los hombros, sobre todo el detalle de nuestro personaje, cómo se ve efectivamente que tenemos ahí un color crash, y sobre todo también se nota en los enemigos, ¿no? En según qué zona. Pero oye, como él bien dice, es moderado, ¿eh? Tampoco se acusa mucho, ¿verdad? Y efectivamente, esta es una de las compañías, como dice José Luis, que si te vas a World of Spectrum te dice denied. ¿Tú qué opinas, Flunky, de esas compañías que en World of Spectrum y en otras páginas web deniegan, ¿no?, la distribución de sus juegos, habida cuenta que son juegos que tienen más de 20 o 25 años? Joder, pues me parece bastante lamentable, tío, que no los liberen, tío, después de tantos años. Me parece lamentable. Fijaros, me parece una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo total. Fijaros que entre otras tenemos a los de Codemaster, tanto que sí. Participaban los hermanos en. Mira, aquí está el boss. Oh, ya había liado el chiquitete. Codemaster es muy sangrante. Habida cuenta de que era un sello semi-budget, ¿sabes? Uh-huh. Activision. En fin, hay muchas compañías que tienen. Odin, tío, ¿verdad? La de No Day of Jesus, la de Rocky de Sherwood. Odin también. Ultimate también. Ultimate, sí, pero Ultimate sí vive un poquito de. Fíjate, hombre. Tú, no sé quién me comentó que Ultimate llegó a pagar. O sea, que a Ultimate le han tenido que llegar a pagar los chicos estos del ZX Vega por meter alguno de su juego allí. Sí. Y bueno, ya han sacado ahora el recopilatorio este, o van a sacar este para la Xbox One, ¿no? El Rare Collection, ¿no? Sí, lo que sea, sí, bueno. Mira, ya está por aquí el amigo Saigo. Mira, pues, muy buenas, Aigo. Pues mira, a este juego, a este Karnov, la Micro Hobby le cascó 4 nueves. Ajá. Un 8 en originalidad y un 7 en sonido, tío. Pues y los 9 en gráficos, en movimientos, en dificultad y en adicción. Yo le voy a cascar un 9, no sé qué opinará la gente del chat. Yo le voy a cascar un 9, ¿tú qué nota le darías, Flunky? Sí, yo le daría un 8,5, un 9 también, por ahí. Perfectamente, bueno, y de un juego bueno vamos a un juego no tan bueno como fue Bionic Commando. Juego que para Spectrum estaba bastante bien, perdón, para Commodore Amiga, pero si bien es cierto que para Spectrum, madre mía, tiene una mezcla de colores muy desacertada, sí, desde mi punto, sí, de vista. Era un poco regulero. Dice José Luis Sánchez, Ultimate fue Rare y ahora Rare pertenece a Microdólar. Microdólar. Bueno, yo diría Macrodólar. Macrodólar, sí. Más que Microdólar. Madre mía. La pantalla de presentación también es un poema. Sí, sí. Ya, la pantalla de presentación ya es una cosita que nos da a entender lo que nos vamos a encontrar. Sí. Su pedazo de 8 para el de antes, Claudio López un 8, José Atlanta un 9. Y bueno, ya os digo que esta versión de Bionic Commando para Spectrum es un poco dolorosa, a la vez que difícil. Pero madre mía, se podía haber hecho algo mucho mejor. Ya sabéis que llevamos un muñequito que puede usar el gacheto humano para desplazarse. El scroll es muy brusco, de pantalla a pantalla. La original no era así, la original tenía un scroll suave, con lo que yo suponía. Y bueno, a mí este juego en Amiga sí le di bastante, pero en Spectrum yo no tanto. Yo en Spectrum sí que le di algo, pero bueno, era un poco regulero. Al final, bueno, a ver, no está tan mal, ¿eh? Si le das una oportunidad tampoco está tan mal, pero sí, es regulero. Regulero. Sobre todo por lo. Gráficamente es horroroso. O sea, sí, el tratamiento del color es. Pero bueno, yo sí que le estuve dando una temporadilla. Yo quedaba mucho con mi amigo Pachi para jugar. Y a este sí que le dimos. Pero bueno, sin más, un título de. Del montón, ¿no? Del montoncillo, sí. Al que sí que le he dado bastante más es al remake este que han sacado hace unos añitos, el Readmer. No sé si lo conoceréis. Ah, mira, ese no me suena. El Bionic Commando Rearmer. Ah, mira, está muy bien, pues te aconsejo que le eches un vistacillo, porque está muy bien ese juego. Ajá. Buah, fíjate tú, este nada más que salir, baja y
y mejilla. Dice que cuando Capcom hizo algo fácil, hombre, de Capcom es el Gunsmoke, ¿verdad? De Capcom es el, creo que también es el Sidearm. Capcom es verdad que tiene juegos, pero oye, yo te digo una cosa, son juegos a los que cuando le metes un poquito de moneda, es como montar en bici, al final te lo sacas, porque yo después, y Saigon Onindu puede dar fe de ello, Sidearm, Gunsmoke son juegos que si juegas a los 10, 15 años de haber jugado alguno, te llegas lejos, no son como otro tipo de juegos que eso no había quien se lo pasara. Bueno, y luego todos los juegos tienen un patrón, o sea, es, al final es aprendértelo y practicar, y al final, yo no sé, ahí yo por ejemplo a ti te envidio con el Sign and Selena, el Soldier of Light, el Sign Selena, sí, verdad. Sí, que a mí ese juego particularmente se me da horrorosamente mal, tío. No le pillo el tranquillo y te veo jugar a ti y me quedo maravillado, tío, porque lo tienes mascadito, Pero dice Pedro Romero, muy buenas tardes. ¿Qué juego no era complicado en Spectrum? Hombre, había juegos que no eran complicados. Lo que pasa es que no sé si Pedro será de nuestra quinta más o menos, pero pues, al final uno le acababa cojando el rollo, no sé si porque no había otra cosa o porque en aquellos tiempos, pues no sé. Yo le puedo decir dos que se los puede terminar con en la primera partida, que pueden ser el Bruce Lee, por ejemplo. Pues qué bueno. Sí, señor. Y el Fantis. Sí, señor, y el Fantis, claro, las dos fases son muy... El Fantis, yo me lo terminé en la época, en la primera partida que jugué. Mira, de los juegos que ha dicho David Guijarro, Goblin, Sidearm y Trojan y Tiger Road, hoy vamos a ver el Sidearm y el Tiger Road. Esos dos los vamos a ver hoy. Y el Trojan, a ver quién tiene cojones de hacérselo en el arcade, ¿eh? El Saigo. El Saigo, estamos hablando de seres humanos. De seres humanos, no de No de Saigo. No de extraterrestres ni de superdotados. Estamos hablando de gente del montón. Muy, muy complicado, tío. Bueno, acaba de entrar también el amigo Amigamer 500, muy buenas tardes, y Saigo es de los míos, ¿no? De los nuestros, que dice que es como montar en bicicleta. Algunos juegos eran como montar en bicicleta. Bueno, vamos ahora con uno de mis favoritos. Estaría en mi top 15, mi top 20, y es una conversión. Vamos ahora con uno de los, para mí, de las mejores conversiones que se hicieron, que lo vimos el otro día, no recuerdo para qué sistema, y hablo de Rolling Thunder. Vale, creo que salió el otro día, pero lo voy a poner otra vez. Lo tengo aquí en la carpeta, lo vamos a poner otra vez por si alguien se lo perdió. Y este Rolling Thunder de Spectrum es una verdadera maravilla. Es una verdadera maravilla. Sí, yo la máquina no la llegué a ver tampoco nunca, el recreativo. Ah, yo aquí sí estaba, aquí en los salones sí estaba. Yo no la conocí y pero sí que sabía que era una versión, porque creo que además se publicitaba como tal, ¿no? Este juego en la época. Y a mí cuando luego vi el arcade y dije, hostias, es que la versión de Spectrum está muy bien. Sí, sí. Está muy bien llevada, sí. Bien traída. Y por cierto, no sé yo si la vimos para Commodore 64 o la vimos la semana pasada para Spectrum, pero la que me llama mucho la atención, y lo dije por si no la había visto alguien, la versión de Nintendo, la de NES, la de los 8 bits, muy buena, Sí, no, esa no la he visto, no. Los enemigos del Ku Klux Klan, como dice Saigo. Sí, 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 sí. Sí, este juego es súper adictivo, además, es buenísimo. Sí. Muy bueno. ¿Le recuerda al Shinobi? Pues sí, tiene muchos elementos del Shinobi, como son el tema de subir las barandillas, que es un tema que parece una tontería, pero no sé yo dónde se vio primero, si aquí o en el Shinobi, porque no sé cuál de los dos juegos era, digámoslo así, primero. No sé si fue antes Rolling Thunder o Shinobi, pues, no lo sé. Yo diría que el Shinobi, pero no, o sea, igual me equivoco, Dice por ahí Amiga Mer 500, y no le falta razón, que para ser un Spectrum son juegazos. Y aquí a David Guijarro le podemos decir que hasta este le puede dar una oportunidad. Que es difícil, pero oye, que tampoco nos lo van a dar todo mascado, ¿no? Este, ya os digo que este está muy bien y es muy fiel, porque son fiel, empezando con lo del Ku Klux Klan, como dice Saigo, hasta el spray de nuestro propio personaje es muy fiel a la recreativa, tío. Oh, de aquí no voy a pasar, ¿o qué? Me matan siempre en el mismo sitio. Ah, Nofrick también acaba de entrar. Pues un saludo, Nofrick, muy buenas tardes. Un saludo. Este otro para mí de notable alto, Sí. Este es de 9. Por ahí dice David que este está antes que el Shinobi. Pues puede ser. Ah, sí, este es anterior. Vale, eso vale. Eso vale, nos vale. Comenta. Oh, me ha matado en el aire. Me ha matado cayendo.
Mira, Pedro es de lo nuestro, porque tiene 38 añicos, así 38 que... años. Añicos, lo dice así, añicos para... Para disimular, para disimular. Bueno, para disimular. Recuerda hasta el día que fue a comprárselo. Hay que, Ains, qué recuerdo. Pues para eso estamos aquí, para decir Ains, qué recuerdo y pasar un buen dominguito, chiquillo. Ah, tío, me he inmolado directamente en la Granada. Bueno, recordad que aquí un disparo nos partía el ojal y teníamos una barrita de energía que con dos tics, o sea, con chocar dos veces con un enemigo palmábamos, ¿no? Y la verdad es que están todos los niveles de la recreativa, no es multicarga, lo cual es de muy agradecer y para mí también ya digo que es notable alto. Dice Oscar López que si no ves del 88, sí, pero Oscar, no sabemos si al ser del 88 la conversión para Spectrum fue al año siguiente, por eso no la vemos en esta serie, ¿vale? Así que no sé tú qué nota le darás a este, le vamos a dar un notable alto yo al menos por mi parte. Para mí es de 9. Es de 9, ¿no? Sí, para mí este es de 9. Bien, pues vamos a poner un juego también de Capcom, que ya os digo que para mí es muy doloroso esta conversión de Spectrum. Es mal, hasta la versión de Amiga, de Hellside Arms de Capcom, tío. A mí me parece un juego penoso, tío. Pero penoso, mol penoso, tío. Pues a mí también me lo tiene que parecer porque no me acuerdo, tío, de la versión de Spectrum, tío. No la... A ver, voy a ver un... Vas a ver un pantallazo, ¿no? Sí, porque no lo recuerdo, no lo tengo en mente, tío. Bueno, este Sidearms, ya sabéis que yo alguna vez que otra vez he jugado aquí en el canal con la recreativa Mame. Creo que también ha salido evidentemente la sección arcade Coin Ops de Amiga. Y la verdad es que yo he de decir que me he dejado muchos cuartos, tanto en Gunsmoke como en Sidearms, como en Chain Selena. Ya lo sabéis cuando me pongo a jugar, que como dice Saigo, es como montar en bicicleta. Y quieras que no, a ti te pasaría igual, supongo que a la gente del chat también. Cuando salían este tipo de conversiones para Spectrum, aunque sabíamos, pero teníamos la fe de que fuera buena, hacíamos lo posible y lo imposible por hacernos con ella, ¿verdad, Flunky? Sí, dímelo a mí, que el segundo juego original que me compré en mi vida fue el Kung Fu Master, tío. Ya te digo. Bueno, y para Spectrum, pues, joder, te pondrán un monolito de... 2.300 pelas, además, me costó, ¿eh? Era cuando antes de la bajada de precios de Herbe, sí. Y 2.300 pelas, tío. Así que imagínate, tío. Bueno, voy a un momentito porque voy a configurar el... Para juegos venideros también. Voy a configurar el joystick, lo voy a poner en Kempson. Pues espero que no haya ningún epiléptico en el chat porque... Madre mía, ¿cómo va esto, eh? Lo has dejado, vamos. Sí. Tremendo. Hay que resetear la máquina. Vale. Pues reseteo el emu. ¿Dónde tengo el ratón? A ver. Aquí está el ratón. Vale, pues digo que voy a cargar de nuevo el juego. Ahora que he configurado el... Voy a poner, para que no me digáis, Juanje, que no se ve. Ya lo sé que no se ve, ahora se verá. Starfire 999 también ha entrado preguntando que si vamos a ir a Retro Barcelona. Flunky sí, yo no, por motivos laborales. A Flunky sí lo podréis tener por allí, pero en mi caso no. Y también ha entrado... ¿quién había entrado por ahí? Es que ya los de estos van muy rápido y no lo logro. ¿Quién había entrado? José Mez también, que ha subido bastante vídeo últimamente y que les tendré que dar un ojo. Bueno, pues ya os digo que aquí tenéis este... Ah, mira, pues no se me ha configurado el mando, tío. Madre que lo parió. Este sidearm pues lo pondré ahora con teclas. No sé por qué. Ah, vale. Que está puesto para jugarlo con ratón. Vale, ahora sé por qué no me va. Vale, había capturado el ratón. Bueno, W Kempson, a ver si ahora puedo jugar. Pues no, lo voy a cargar. ¿Me vais a permitir que resete el emu, vale? Porque no tengo aquí un problemilla. Y si no, no voy a poder jugar. Porque si no, vale, voy a cargar de nuevo el emu. Así. Entonces, tú eres de los pocos en España que... Bueno, pocos, se lo comprarían más, que se compró Kung Fu Master, Flunky. Yo debí de ser uno de los 3 o 4 que se compró el Kung Fu Master. Además, la rabia que tengo yo con ese juego es que a mí la recreativa me gustaba muchísimo. Te molaba, ¿no? Sí, y claro, me compré el juego y según lo cargué no me gustó nada, tío. Pero como me había gastado una pasta, hice porque me gustara. Y al final le terminé cogiendo cariño y todo. No, eso pasaba cuando te dejaba los cuartos, ¿eh? Sí, claro, hombre, joder, hostia, después de haber embolsado tanto dinero, tío,
que 2.300 pelas de la época era mucho dinero. Era, ¿eh? Mucho dinero. No sé, como al cambio no sé cuánto sería, pero como 80 pavos de hoy en día o por ahí, ¿no? Sí, más o menos. O 60 pavos, no lo sé, una barbaridad. Y nada, y nada, hice todo lo posible porque me gustara. Nunca lo conseguí, pero bueno, al menos le cogí cariño al juego. Dice Amiga Mer 500 que si esto que son peticiones, no son peticiones, lo ponen en el título, año 1988, tío, estos son los juegos del año 88 que ya se han visto en vídeos anteriores, en directos anteriores, Amiga Mer 500, los juegos españoles y las conversiones de arcade. Lo que pasa es que como quedaban algunas conversiones de arcade, pues las estamos viendo ahora. Bueno, ya veis este Sidearm, que es realmente lamentable. Sí, ahora lo he recordado, sí. Este también lo jugué en la época y era muy malo. No, tío, la recreativa, como dicen por ahí, era buenísima. Sí, yo doy fe, pero... Fijaros los muñequitos que van cayendo de arriba, que parecen Air Game Boy pequeños, tío. Un dolor, tío. Fijaros lo que duramos en una partida. Por ahí Nanso, buenas tardes, dices, madre mía, 2000 y pico pela de la época, como compadeciéndote un pelín, ¿no, Frunky? Sí, sí, bueno, admito donaciones de PayPal, para amortizar un poquito el juego, Tienes que poner un botón ahí, Juanje. Sí, vamos a poner un donaciones un para damnificado. Tú te compraste el Kung Fu Master, yo me compré el Breakthrough, o sea que no te creas tú. Hostias. Además me lo compré con un hype terrible, tío. ¿Habría alguien que se comprara en la época Luchi Mata? Sí, seguro. Por ahí nos comenta José Luis que si la versión de MSX del Kung Fu Master era un port de Spectrum, y por ahí le están diciendo que no. Yo creo que no, porque la versión de MSX de Kung Fu Master es bastante buena, ¿no? No lo sé, tío. En la de MSX la tengo perdida. Yo, en la que sé que es buena es la de Commodore, ¿no? Sí. Y la de Amstrad no debe estar tampoco tan mal. La de Amstrad está muy, muy bien. La de Nintendo, la de NES está muy bien también. Y la de MSX no sé, tío. A ver si cojo el auto con el... Por ahí dice gente que no recuerda esta recreativa. Es que yo viendo este port de Spectrum tampoco... Si no conociera si no me hubiera hinchado de meter moneda, tampoco me sonaría de nada esto. Pues váyate, la madre mía. De hecho, yo creo que lo han hecho aposta ahí abajo en los menús, poner Sidearms para que gente tenga una referencia. No te confundas. Madre mía, qué dolor, tío. Sí, no, es un juego malo. Bueno, pues no, le voy a dar un 4, es que lo voy hasta suspender porque no me parece para nada un juego decente. Así que nada, vamos a dejarlo ahí. Vale. Habiendo juegazos como el Synapse para Spectrum y sí. Esto no tiene sentido. No tiene ni ningún sentido, macho. Pero bueno, era, como se suele decir, era lo que había, ¿vale? Este es el Ninja 2, que todavía no toca. Entonces, vamos a quitarnos el mal sabor de boca, ¿vale? Enseguida pongo esto. Y vamos a poner un juego que este sí que es de los buenos. Hablamos de R-Type. Sin duda, yo creo que una de las mejores. De los mejores shooters que hay para Spectrum, ¿verdad? De perspectiva horizontal. ¿Cuál, perdón? Que el R-Type es el que vamos a ver ahora. Ah, sí, o me dejo, Dice Saigo Nonindo que la música de Amstrad es una delicia. Sí, también está muy bien, y Saigo, la música del Sidearm para Spectrum, para Amiga, que cuando lo escucha dice tú, hombre, creo que voy a jugar un buen juego, y nada más lejos de la realidad. Pero bueno, Oscar López le da un 3 con toda la de la ley, Amicón dice que qué dolor de juego. Dice por ahí Nanso que jugamos mucho. Hombre, claro, es que, vamos a ver, es que... ¿Cuándo empezaron? ¿En qué año crees tú, Flunky, que empezó aproximadamente la movida de comprar licencias recreativas para este tipo de microordenadores? ¿A partir del 85, 86, no? 85, 86. Sí, en el 85 ya había recreativas, versiones como el Moon Cresta y cosas así, ¿no? Por cierto, la del Moon Cresta es muy buena. Sí, hombre, la del Moon Cresta es muy buena. Incluso más jugable que la propia recreativa, ¿eh? Sí. Es más asequible. Bueno, ha entrado también el amigo Más Fustes, pues muy buenas, Más Fustes. Vamos a redefinir tecla QAP como Dios manda. Y bueno, este R-Type, que sí que era un dolor jugarlo, porque este sí era multicarga, y creo que lo he comentado en algún directo, ¿no? Que muchas veces cuando yo me quedaba una vida o iba con la última vida para pasar a la siguiente fase, y consciente de que la iba a cargar para nada, me dejaba matar. Sí. Me dejaba matar y decía, bueno, pues ya empiezo del principio, ¿no? Es que este juego es muy muy injusto, tanto, bueno, en la versión recreativa es muy injusto, como te maten, tío, pierdes los power-ups y la has cagado, tío.
eso de perder los power y cagarla es muy de Capcom, ¿eh? Sí, sí. Si no, que se lo digan al Sidearm y a algún Smoke. Y a otros muchos. Sí. Porque en el momento en que vas sin power-ups, estás perdido, macho. Sí, y bueno, y el R-Type en cuestión, pues tiene la dificultad de clásica de los juegos de Irem. Sí, que juegos de Irem, pues ahí tiene tu el Ninja Spirit, que se lo digan al maestro Saigo. Sí, sí. Pero fijaros que gráficamente es una delicia, aunque sea multicarga se le perdona, ¿eh? Sí. Bueno, de Irem, ¿cuál había? Aparte del Ninja Spirit, había más también que eran dolorosamente difíciles. El, ¿cómo se llama este? El Hammering Harry. ¿Cómo se llama ese este? Era súper divertido, tío. Legend of Hero Tomma también, ¿no? Legend of Hero Tomma. Hay un montón de ellos, sí. Y todos caracterizados. Pero fijaros el detalle que han tenido de poner el fondo estrellado con varios planos de sí. Scroll, los detalles de los escenarios. Por cierto, que si me choco con los escenarios, pues palmaré. Pero este ha entrado también amigo Oscar Manoguarro. Muy buena, Oscar, ¿qué tal, tío? Está comentando Oscar Manoguarro que se lo pasó este R-Type porque descubrió que apretando casi todas las teclas del teclado a la vez aparecía un truco de invencibilidad. Oye, eso de... Algún día habrá que hacer un especial de cómo descubríamos cheats sin venir a cuento, ¿eh? Cuando éramos sí. pequeños. Sí. Porque muchas veces te encontrabas con cheats sin venir a cuento que decías tú, sí. ¿qué habré tocado? Porque después cargaba el juego otra vez y, madre mía, ya no había manera aquello de... No salía otra vez, porque muchas veces cuando te venían los cargadores de código máquina de Spectrum decías, esto lo va a teclear la madre del señor que lo ha redactado. Oh, Mr. Eli, es verdad, tío, Mr. Eli es muy bueno. Que además solo existe versión de Amstrad, ¿no? Para, o es, en Spectrum también está. En Amiga hay, creo, que es muy parecido a Blood Money. Y no sé si está para Spectrum. No, ahora mismo no caigo. En Spectrum, creo que sí. Espera, voy a mirar, a ver. Mr. Eli, una vez. Sí, sí que está, sí, sí que está. Ah, lo hay para Spectrum. Mírale el año. Sí, sí, sí. Pues es que yo ese en la época creo que no lo tuve. Y no sé si la Micro Hobby llegó a hablar de él. A ver, voy a mirar. Yo desde luego ya lo jugué en Amiga. Sí, y en Mame. Porque no, esa es otra de las recreativas que yo no conocí directamente en los salones aquí en mi ciudad. Nunca la vi. Yo creo que tampoco, ¿eh? Por ahí, como dice JMET, es un clásico eterno este R-Type, ¿eh? Madre sí, mía. Sí, es un juegazo, tío. Esto es de lo... Eso que tanto hablan muchos que dicen, ¿ha envejecido? No, este juego es que simplemente es directamente atemporal, vamos. Sí. Puedes ponerte a jugar a él las veces que quieras. Y bueno, un poke de vidas infinita no vendría mal, ¿no? Nada, está muy bien, este juego es una pasada. Lo que pasa es que eso es lo que comento yo, que claro, pillas todos los power-ups y te matan, tío, pues la has cagado. Bueno, pues sí, la acabo de cagar, me voy a echar otra rapidita, mientras que la gente si quiere... Este el Saigo se lo termina, ¿no? El Saigo creo que sí. Dice que es más fuste que no lo recagan a Spectrum, una falta de un poco de música de fondo, reconozco que es muy bueno, sí que es muy bueno. Hombre, yo no sé si... Bueno... Ya, si le hubieran metido la música de fondo como en Commodore Amiga o algo, sería el despiporre. Y desconozco, como dice David Moya, si en 128, porque la versión que está cargada, la de 48K, tenía música. Lo desconozco, ¿vale? No tengo la certeza ni el conocimiento si en 128 tenía algún tipo de melodía. Ya os digo que como yo no tuve nunca un 48, un 128, perdón. Sí, yo tampoco. Por ahí dice Salvador Magán, gracias por contestar, en esa época era más manco que ahora, tenía pesadillas de Jeep con el Army Move, hombre, y todo el mundo. Todo el mundo con el Jeep, con los juegos de Dynamic en general tenía pesadillas. Sí. Joder, con el Game Over, por ejemplo, joder. El Profanation apaga y vámonos, la gota de ácido aquella. Sí. Bueno, pues yo le voy a dar un 9,5, creo que es la nota más alta que he puesto hoy de momento, a este R-Type, y ya la gente del chat pues que vaya diciendo, ¿no? Bueno, pues vamos ahora con un juego que salió en Spectrum, salió en el 88 y era el Street Fighter. O sea, hubo Street Fighter hasta para Spectrum. Sí. Una conversión de Capcom de Go, que tampoco era para morirse, monocromo, pero bueno, tampoco se le podía pedir más, ¿vale? No. Tampoco se le podía pedir más. A ver,
Vamos a poner Kempson con 3 créditos. Y aquí ni personaje ni nada. Aquí ya venga, aquí del tirón a jugar. Y como estáis viendo, pues bueno, es un beat'em up muy, muy primitivo. Puedes recordar a juegos como Kung Fu, Yar Kung Fu, ¿vale? O Shaolin Roa, cosas así. Pero oye, tiene mérito, ¿no? Tiene mérito traer un Street Fighter a un Spectrum, tío. ¿Vale? Bueno, mira, el primero ha caído. Para lo manco que soy yo en este tipo de juego, el primero ha caído, tío. Joder, ver, yo no te he visto que llevo retardo. Vale, vale. Llevo ahí como 20 segundos. 8 y medio para Lorien, 9 para Saigo hablando del R-Type. José Atlanta un 9 alto. Directamente Pedro Romero le da un 10 al R-Type. O sea, al R-Type. Es que es un juego de sobresaliente sin lugar a dudas. Sí, macho. Sí, para mí es un juego de 9. Y es uno de los clásicos. O sea, es que sí, es sí. Pensar en un matamarciano si es uno de los títulos que se te vienen a la mente. Y para toda la para todos los sistemas, ya sean de microordenadores de 8 bits, consola, incluso 16 bits en Amiga, tiene una versión muy buena. Sí, fíjate tú sí. Si es buena la versión de Amiga, que cuando lo pone me salta los derechos de autor de la musiquilla. O sea, que es la hostia, tío. Está clavada. Preguntan, a ver, ¿qué he leído por ahí? A ver, no sé qué he leído. Dice Claudio si hay algún juego tipo Street Fighter bueno en Spectrum, porque juega el Yar Kung Fu, tío, al 1. Sí. Se lo va a pasar muy bien. Y dice Oscar López, uff, Shaolin Roa, qué maravilla. Pues sí, señor, Shaolin Roa es muy bueno. A mí me gustaba mucho el Sai Combat. Ah, mira, ese a mí no me... Ese era el Samurai, ¿no? ¿El qué, perdón? Ese era como el Samurai Warrior, de Samurai. Sí, era el de los palos, el arte marcial este, ¿cómo se llama? Se practica con palos. Ah, mira, palmado. No recuerdo. Sai Combat. Ese arte marcial no recuerdo cómo es. Dicen por ahí que el escenario se parece a los de los torneos de bola de dragón, es verdad. Sí, sí. El que digo yo es de Mirrorsoft. No me salía ahora. Ah, Mirrorsoft, como el lamentable sí. Tetris. Sí. Digo lamentable para Spectrum, vamos, porque le pusieron ahí el fondo. Mira, no, pero el fondo aquí. Se puede quitar, tío. Si que lo digo, se puede poner en negro el fondo apretando la tecla B de background. Nos comenta Johnny que la versión de Amstrad es lentísima. Dice Enrique, ¿cómo se nota cómo tiene entrenamiento ninja de cuando se pasó del tirón en Yar Kung Fu? Es verdad, me lo pasé del tirón en MSX y no había jugado mucho, ¿eh? Había entrenado, pero tampoco era entrenamiento como comentábamos antes, ¿no? De nuestros años mozos. Pero bueno, este si nos agachamos aquí, le aguantamos un poquito el tirón, pues... Ah, pero lo que pasa es que el hijo puta se mimetiza, se desaparece, se hace invisible. Pero bueno. No, pues esta me va a ganar, míralo. Mierda. Ha ganado la tercera. Tienes que aprender más antes de batirme. Inténtalo de nuevo, niñato. Pues sí, señor. Bueno, pues... O sea, la versión de arcade de este juego no tuvo tanto éxito, ¿no? De en los Fighter. Salones, ¿no? No lo sé, supongo que sí, ¿no? O tuvo más el Street Fighter 2, no lo sé. Donde empezaron, yo creo que a partir de la pana fue con el 2. Luis Alfonso también acaba de entrar, pues un saludo. Vale, ahora no lo hemos... Dice Mark Félix, buenas tardes, que él cree que el arte marcial es Kendo. Pues sí, puede ser el Kendo, eso, creo que es el Kendo, sí. A lo que tú te referías. Sí, antes. Sí, creo que es el Kendo. Bueno, no, joder, pero el Kendo no es el que practicaban los samuráis, tío. No sé, no recuerdo bien. Bueno, este no sé si me lo lograré matar. ¿Cómo se llamaba aquel juego que regalaban en aquel paquete mítico del Amiga que venía un juego? ¿El Budokan era? El Budokan, sí. El Budokan. Y ese también era de palos, ¿no? Sí, pero eso sería Kendo, lo que practicaban en el Budokan. Pues no sabría decirte. Joder, qué cacao tengo yo, macho, con las artes marciales ahora, tío. Es que además alguien, no sé quién ha dicho también Kendo, y Aikido ha dicho David Moya. Ya no sé, tío. Ya no sé lo que coño es. Por ahí me preguntan por el Rigar, que no sé si fue de este año o no. Si es de este año me lo dice y lo busco, pero de todas maneras el Rigar de Spectrum es bastante... Uf, lamentable. Lamentable también, pero oye, si es de este año, pues hay que ponerlo, ¿eh? Porque no recuerdo haberlo puesto en el programa anterior. Pues ahora te lo digo yo. Wolf Argon, muy buena. ¿De qué año es el Rigar, tío?
A ver, Rigar, revista número 166, año 5, 84, 85. Sí, pues es el 88, ¿eh? Bueno, pues habrá que buscarlo ahora en un momento y lo veréis que es malo de cojones. No sé si se puso en el. Si alguien estuvo en el programa anterior, que me lo diga si se puso o no, pues yo ya no recuerdo en el programa de esta semana, pero creo que no se ha puesto. Pero bueno, se busca y se pone, ¿vale? Bueno, a ver si. Bueno, pues yo creo que hemos visto ya bastante este Street Fighter, no sé cómo lo puntuará la gente, yo le voy a dar un 7. El monocromo, cuando llevas, os lo digo yo, cuando llevas un rato jugando se puede hacer bastante sangrante los ojos. Los escenarios fondo están muy bien, pero bueno, solo un plano de scroll y poco más, ¿vale? Bueno, pues vamos a buscar el. Si es del 88, vamos a buscar ese. Vamos a buscar ese Rigar y lo ponemos. Porque ya me quedaban muy, muy pocos por poneros hoy, ¿vale? O sea, muy pocos de conversiones y pasamos ya al resto de catálogo, ¿vale? Si se va a guardar aquí. Venga, vamos a poner el Rigar y también creo que tenía que bajar este. Porque este no lo tenía yo en cola. Que es el. También hay que poner hoy el Target Renegade. Está claro que hay que ponerlo. Bueno, pues ya. Vale. Qué dice la gente del chat? Dice Roberto Herrera que él se compró el Uchimata pero para MSX. Ah, Roberto Herrera, buenas tardes. Yo le compadezco mucho. Me imagino además que sería un port directo de Spectrum. Porque el Uchimata debe de estar bien en Commodore 64. Pero claro, no sé luego a nivel jugable qué tal será. Por lo menos gráficamente está chulo, pinta bien. Pero no sé, cuenta la leyenda que se pueden hacer ripones, pero ¿Cuál? ¿En el ya ves, Uchimata? pero sí, pero no lo sé. Vamos a buscar un Rigar que funcione, que este no me funciona. Y ya veréis que no es tampoco la gran cosa, ¿vale? Aquí está, Rigar. Venga, vamos allá con el Rigar. Que ya os digo que es malo de narices. Vamos a definir tecla. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Y disparo como toda la vida de Dios. 4 o 5 millones de años han pasado. Bla, bla, bla. Muy buenas tardes, Karagunis. ¿Qué tal, tío? Bueno, 6 y medio para Street Fighter le daba José No se ve Atlanta. el emu, ¿eh? Ah, Juanje. vale. Pues enseguida lo miro. Así. Ah, ahora sí. Ahora sí se tiene que ver. Venga. Pues ya veis que hasta al muñequito parece que está sacado de los pinipón. No es el guerrero forzudo que tenemos en la recreativa. Se pueden haber currado un poquito más los planos de scroll, que sin duda era uno de las cosas que cuando tú jugabas a la recreativa te dejaba el culo torcido. Yo recuerdo esos planos de scroll, esos paisajes de la recreativa eran realmente alucinantes, tío. Pero este, aparte de este en recreativa, sí me llego yo bastante lejos. No lo he llegado, creo que no lo llegué a completar en su día, pero sí que me llegaba bastante lejos. Vamos a echar otra porque esta no. Esta, entre que no se veía y tal, pues lo pongo otra vez. ¿Tú a este le dabas en la recreativa, Flunky? Sí, un poquito. Un poquito, no me lo he llegado a terminar, pero sí, sí que le he dado, sí. La recreativa es una maravilla, Es tío. una maravilla. Tiene uno, ya te digo, para mí Maravilla. lo que más me llama la atención son esos escenarios. Y la música esa que se te graba a fuego, tío. Buenísima, tío. Pero esto es una castaña pintada en un Esto, palo, yo macho. creo que esto también habría criaturitas en su día que se lo comprarían. Sí, Como nosotros nos compramos Kung Fu Master y Breakthrough y ese tipo de truñete. tenemos que montar una asociación, ¿eh? De damnificados por los videojuegos retro. Bueno, deciros que aquí tenemos un problema y es el que vais a ver a continuación, y es que cuando yo salto, si disparo, no avanzo. Entonces, para avanzar, tengo que dejar de disparar, lo cual es una puñeta en según qué escenario. Por ahí dicen que el muñequito es Pajares. Sí, puede ser pajares, sí, perfectamente. Bueno, yo le voy a dar a esta conversión un 5 y mucho le doy, ¿eh? Y lo que lleva en la mano podría ser más que el escudo, el anillo de bodas, tío, porque en una mierda de escudo, tío, parece. Los enemigos, dice Johnny John, que son todos aliens. ¿Te acuerdas cuando entraba en el? Yo le decía el gimnasio porque el tío se ponía y tocacha.
Y además no tenía nada de sonido. Joder, ¿no? Los power up, no. Solo tenía, solo sonaba cuando disparaba un poco y tal. Pero eso de que cuando saltamos no pueda yo disparar porque me quedo en el sitio, pues más adelante en algunas que otras fases sería bastante perrete, ¿no? Pero bueno. Bien, pues de este que es medianamente malo, vamos a ir uno que es medianamente bueno. Y a ver si lo tengo por aquí. El caso es que lo tengo por aquí. Este. Vamos, hablo de esta conversión, si es buena, y es el Target Renegade, ¿vale? Ponemos el Target Renegade y después del Target Renegade ya nos vamos a los juegos que no son conversiones, ¿de acuerdo? Ahora sí estamos viendo la versión de 128K que tiene musiquita, ¿vale? Y este juego también es de sobresaliente, ¿eh? Sí. Es una pasada. Y antes no sé quién comentaba lo de la música es un poco funeral, ¿eh? Sí, la música sí, como muy bucólica, tío. Sí, no le pega nada. Está chula, pero no le pega nada al juego. Es, no sé, tío. Es como que te incita a pegar a los enemigos, pero como con pena, ¿no? Sí, con melancolía. Sí, con lástima. Como decía Cara, José Mese parte el culo con lo del club de los afectados. Yo creo que deberíamos decir todos qué juego nos compramos y nos cagamos su puta vida, ¿no? La gente que se compró, no sé si alguien se compró Luchimata, no sé si alguien se compró también el Kung Fu Master, el Breakthrough, el Rigar, no sé, que diga la gente qué juego en el chat, qué juegos compraste y que fue una mala inversión, ¿no? Joder, el One, lo que comentaba yo antes en el chat, el One and One para Spectrum, tío. Que costaba 3.000 y pico pelas y era una castaña infumable, tío. Pues este además, antes alguien, no sé quién ha comentado lo de la dificultad de los juegos de Spectrum, este es muy asequible, este juego es facilito de terminárselo. Y jugando a dobles todavía más. Sí, porque el Renegade, el 1, sí. Ese sí que es difícil de bueno, cojón, ¿eh? Madre bueno, mía. Para mí sí. Bueno, yo sí que me lo terminé en la época, el Renegade. En la recreativa sí que es difícil de cojones, el Renegade. En la recre es, vamos... En la recre es doloroso, ¿no? ¡Uf! Pero bueno. Luis Alfonso ya le da un 9 y habla de que mucha gente critica la música de este juego. De no encajar, pero... Para que sea melancólica, su opinión es que a él le parece bien. Bueno, pues si es tu opinión, pues estupendo, tío. Siempre vamos a respetar aquí las opiniones vuestras. A mí me gusta la música de este juego, ¿eh? A ver, entiendo que no encaja, pero me gusta. Oh, Karagounis. Karagounis ya es mi ídolo de la afición local por haberse comprado el Guerrilla Warfare. Y un saludo para el crack, para Carlitos Matazombis y Mosquitos. Ey, Carlos, saludo. Muy buenas noches. Saludo. Y bueno, Roberto Herrera creo que ha puesto un nivel muy alto comprándose para MSX y el equipo ayer con 3020. Sí. Tenía un ojo Roberto comprando. si hubiera ido mejor yo siendo un pirata, tío. Yo creo que el que se ha comprado como Roberto Herrera el Score 3020 ya tiene el top one de. Ya ha ganado este ranking, vamos. Y el cielo ganado. Desde luego, aquellos que demuestren que tenían un Score 3020, los de topo deberían de darle a fecha de hoy un, no sé, un diploma o... Sí, eso es nivel leyenda ya, tío. Es. Luego José Luis Sánchez dice si eso entra en la categoría de juego, ojo, Joder. Qué cosa más injugable y mala, el 3020, A nivel de idea no está mal, pero, hostias, es que a nivel de desarrollo estaba muy mal, El juego estaba roto. Sí, cuando te lees la carátula crees que hasta te has comprado un buen juego. Sí, el juego estaba roto además, ¿no? A Luis Alfonso dice que a él le parece bien la música porque como al personaje no le pasan cosas buenas, que le meten palo, lo atropellan, etcétera, etcétera. ¡Qué grande! Bueno, sin duda para mí este juego también de 9. Sí. Madre mía, qué juegazo, tío. Bueno, pues ya vamos a pasar, creo que vamos a pasar ya directamente a los juegos que no son, a los juegos que no son, digámoslo así, de conversiones recreativas. Vamos a darle ya stop a los juegos del 88 que no eran ni españoles ni conversiones recreativas, ¿vale? Yo le voy a dar un 9, tú Flunky también, ¿no? ¿Un 9? Un 9, sí, un 9. Muy bien, pues vamos a pasar con un juego que no sé si había más juegos de estas características cuando salieron de...
un género que se llamó el Protect Them, ¿no? El protege al muchacho, ¿no? Que era un juego de punto de mira, pero en la pantalla apareció un muñequito que se movía cual Lemming. O sea, se movía de manera libre y nosotros lo que teníamos que hacer con el punto de mira y nuestra pistola era procurar que el tipo avanzara, ¿no? Y hablo de Action Force, pero su segunda parte. La primera parte ya la vimos en anteriores directos y este Action Force 2 también es una puta maravilla, no solo a nivel de originalidad, sino también a nivel gráfico. El sonido va justito, pero ahora vais a ver que a nivel gráfico es una maravilla. Veis que tenemos que el muñequito va andando y que nosotros llevamos este punto de mira, el muñequito no lo controlamos nosotros, el muñequito va solo, ¿vale? Y nosotros lo que tenemos que ir haciendo es facilitándole o limpiándole el camino. Y fijaros el detalle de abajo a la izquierda, ¿vale? Abajo a la izquierda, donde tenemos como una especie de zoom de nuestro punto de mira. Un detalle bastante, bastante curioso, porque a nivel de programación son bytes y son Ks, ¿eh, Flunky? Uh-huh. Es que yo todavía, a ver, si no lo he visto. Voy con... Vale. Bueno, hablando del target, Nanso le da un 10, Karaguni un 9,5, Claudio un 11, Amiga Mer también le da un 10, Karaguni un 10, ¿qué coño? Dice, oye, que sé que lo mío es infame, pero hay por un tipo que se compró el infiltrato, dice Roberto Herrera. Y lo conocemos además, sí. Sí. Bueno, pues ya hemos rescatado a los Simbers y los Simbers montan en el helicóptero, un helicóptero que recuerda un poquito al del Infiltrator, y pasamos a la siguiente fase. Acaba de entrar Excelsior, pues muy buena, muchachos, bienvenido. Oscar dice que nunca jugó este juego, pues es muy recomendable este Action Force 2, pero muy, muy recomendable. Tienes una primera parte donde nosotros sí manejamos un muñequito y lo que había que hacer era, si no recuerdo mal, allanarle o prepararle el terreno a un tanque o a un jeep para que llegara al final de fase. También era muy original. Pero este me parece muy, muy chulo, este, porque ya te digo que el hecho de proteger al tipo, pues es bastante, como idea, muy original, ¿no? Sí, yo esto no lo he probado nunca. Pues, este, tío, no, el 1 sí, pero el 2 no. Más que recomendable, ¿eh? Uh-huh. Sí. Dice por ahí Nansov que en Amstrad el target ya es puro color. Bueno, recordaros que si acabamos Flunky pronto este directo, después a las 10 empezaré el año 87 de Amstrad CPC, que si quieres Flunky tienes tiempo, pues te apuntas también, ¿eh? Uh-huh. Bien. ¿A qué Truán te vas a invitar para el directo de Amstrad? Estoy diciendo a ti que venga, leche. Ah, pero no has invitado a nadie más. No, porque no lo tenía previsto, aunque tengo la carpeta preparada de juego, que veríamos el primer año los españoles o los arcades, eso ya a petición popular me daría igual una cosa que otra, pues veríamos los arcades, los españoles de Amstrad CPC del año 87, que es la entrega que toca. Mafustes dice que gran idea de juego, y Excelsior también dice que es un gran juego. Y Roberto Herrera, que tiene un catálogo de truños y truñetes, me parece a mí más bueno. Si algún día buscamos un responsable de comprar software, Roberto Herrera va a ser el hombre elegido. Dice, lógicamente por la portada. Roberto, no valen excusas de portada. Ya sabíamos todo lo que conlleva una buena portada en 8 bits. O sea, porque el RAM también es otro de esos juegos inacabados, rotos. Roto hasta la saciedad, ¿eh? Ese sí, RAM, tío. Sí. Y eso que estaba... Tenía buena pinta, tenía buenos gráficos así, pero nada, no había nada que hacer con ese juego. Por ahí destacan el detalle de los Simbers que van con bola y todo, ¿no? Si este juego tiene detalle gráfico bastante interesante. Karaguni se compró el González, pues felicidades. Menines, muy buenas noches. Bueno, pues yo este juego, por los recuerdos que me trae y en mi puntuación personal, le voy a dar un 9, ¿eh? Por ahí comenta Johnny John si esta Action Force 2 tuvo edición española o fue directamente importación. Yo creo que fue de importación, no conozco una Action Force que estuviera traducido, al menos yo, ¿vale? Así que bueno, que ya vosotros pues lo puntuáis, si no lo habéis jugado y no lo queréis puntuar, pues nada. ¿Vale? Yo le voy a dar eso un 9 por los recuerdos que me trae, más que nada. O sea que no... Bien, vamos a pasar al siguiente. Y hablamos de Bedlam, ¿vale? Un matamarciano o un shoot'em up de nave bastante, bastante bueno. Y hoy voy a poner dos shoot'em up bastante, que pasaron bastante desapercibidos, pero no por ello son de menor calidad. Así que vamos a ver qué tal está este Bedlam. Vale, voy a beber un poquito de agua. Uh-huh.
¿Quién estaba detrás de este Bedlam? Go, ¿no? A mí esto me recordaba mucho al... ¿cómo se llamaba? Al Life Force. Al Life Force, eso es. Fíjate, eso es. Que la nave es muy, muy sí, parecida. Sí, la nave es muy parecida, sí. Ya digo que este Bedlam en Spectrum pasó muy desapercibido, pero salvándola, como diría José Luis Sánchez, que seguro que va a hacer mención al inevitable color crash, el colorido y las partículas que desprende el juego no lo desmerecen en absoluto. Yo creo que si ya nos quedamos alucinando con Life Force, este Bedlam también es una verdadera maravilla. Sí, eso está muy chulo. Dice Alfonso Ledesma, muy buenas noches. Buah, lo que yo jugué a este Bedlam. Este Bedlam. Bueno. Sí, señor, es muy bueno. Fijaros que también tiene sus enemigos final de fase, o sea que es un juego bastante completo, ¿vale? Dice Excelsior, uff, otro que no he visto nunca. Hombre, pues me alegra traer juegos que no hayáis visto nunca, porque seguramente cuando lo probéis veréis que merecen mucho la pena. Bien, pues ya hemos dado cuenta del primero. Una nave que es calcada, ¿verdad, Flunk? Que la del Life Force. Sí, es muy, 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 muy parecida. Muy parecida. Un poco más estética igual, ¿no? Porque la del Life Force la es del un Life poco Force extraña. Era más grande. Era más grande. Un poco extraña. Por ahí José Med lo compara al Star Force. Pues sí, es comparable, ¿eh? Sí. Es comparable. Chulísimo lo de los enemigos, nos comenta Oscar López. Por ahí están hablando ya del Sabrina, de juegos como Casanova. Bueno, deciros el que... Casanova, otra maravilla. Ese estaba muy chulo, ese juego. Ese estaba muy chulo. Sí. Ese iba a salir en topo y terminó saliendo con... ¿cómo se llama? Iversoft, ¿no? Yo creo que era, ¿no? Quien sacó lo de Casanova, Iber, ¿no? Iber o Drop, no recuerdo bien. No sé. Pero sí, tiene un punto Star Force este juego. Sí. Joder, hace años que no veía esos enemigos, esos cuadrados, tío, rotando. Me llamó mucho la atención la época. Dice que el Bedlam tiene minijuegos tipo pinball, así es. No sé si dará tiempo de verlo, pero bueno. Ya sabéis que partidita rápida para verlos, comentarlos, puntuarlos, sí. Y hace muchísimos años que no lo había visto este juego. Lo tenía un poquito olvidado. Pero sí, sí recuerdo haberle dado. Recuerdo haberle dado más al Life Force, ¿eh? Sí, yo también. Sí, el Life Force. Y fíjate que es un juego también, el Life Force, así como bastante tapado, ¿eh? Que no es muy conocido, ¿eh? Por ahí me comenta Excelsior que tiene dos marcadores y se podían jugar dos a la vez. No recuerdo si se podían jugar dos a la vez o dos de manera simultánea. No lo recuerdo. No sé si tú te acordarás de eso. No me acuerdo. Es que yo era mucho de jugar en solitario, no sé vosotros, pero yo al Spectrum siempre sí, jugaba. Yo también, solo. Salvo que quedara exclusivamente para sí, echar un match day o alguna cosa de esta, que sí, se iba a jugar exclusivamente a deportivo, a casa de alguno, yo era siempre de jugar a este tipo de juego, a Home Alone. Home Alone. Iber Software dice el Riker, horror, horror. Horror. Pues sí. Alfonso, hombre, Iber se estrenó, perdóname, creo que Iber se estrenó con un juego que a mí me gustó mucho, que era el Ability. Ese no me suena, tío. El Ability, que era así un juego tipo puzzle de un muñeco, así tipo Comecocos, perdón. Yo creo que era de Iber, sí, de Iber. De hecho, este juego no lo han incluido, tío, dentro de la enciclopedia esta de Genesis, tío. Se me hace muy curioso, el que comento, el Ability. Qué curioso, ¿no? Es la ópera prima de Iber y es un juego bastante chulo, tío. Así de... Habrá que hablar con el amigo Speedy y con Petia. Sí, pues este no lo han incluido. Y también he hecho en falta el Elecciones Generales, tío, que no sé tampoco por qué no lo han... ¿Ese no era de Micro Hobby? Pero yo creo que salió... sí, a ver, yo no sé si es que la editorial, al ser Micro Hobby, por eso igual ellos no lo hayan decidido incluir, pero salió a la venta en kioscos, Creo que en kioscos. Bueno, estamos viendo lo que se refería antes por ahí del tema del minijuego. Cuando vea este de pinball lo dejaremos y pasaremos al siguiente, lo puntuaremos y pasaremos al siguiente. Ya habéis visto que pequeño detalle, ¿no? Lo de incluir minijuegos tipo pinball.
Mira, está comentando Elric, que esto yo no lo sabía, que Abilis es un hack. Es una copia de uno que se llama Scooter. Y no lo incluyeron en Genesis porque es una copia. Ah, pues mira, pues mira, ya nos hemos enterado. Pues nos hemos enterado, tío. Qué legales estos Petya y Speed. Hombre, que han hecho un trabajo de investigación de años, sí, sí, lo tonto, sí, sí. Se han pegado años para... A mí se me hacía muy raro, digo, no para sé, sacar la obra. No sé, que se les haya pasado... Bien, pues vamos, yo le voy a dar a este juego directamente un 8,5. Sí es cierto, al igual que tú, que le di más a Light Force que a este, pero a este también le di en su día, ya estáis viendo que todavía no había perdido ni una vida. Y vamos a pasar al siguiente, que también tiene una conversión excelente para Amiga, que se llama el Beyond the Ice Palace. Otro pedazo de juego, tío, otro pedazo de juego. Me recuerda mucho a los juegos de Houston, de los cuales hoy veremos aproximadamente 3 si da tiempo. ¿Has dicho, perdona, el Beyond the Ice Palace? ¿O? Uh-huh. Vale, joder, ese es un juegazo, tío. Yo a este le di muchísimo, pero yo le di mucho en Amiga, tío, que tampoco, no era la gran maravilla en Amiga, pero estaba muy bien. Nah, estaba, sí, era un poco más regulero en Amiga. Yo cuando lo vi en Amiga, sí, esperaba más de él, pues como el Astromarine Corps y estos, ¿no? Que fueron conversiones que no sí, no dieron los resultados esperados, ¿no? Y sí, sí, este juego es un verdadero juegazo. Mira lo que te comenta por ello, Johnny. Yo no incluyeron elecciones generales, pero sí han metido objetivo a la Moncloa. Que son de temática favorita, vamos. O sea, sí, de temáticas similares. Sí. Mira, y Elri se ha leído el libro. Se está dando nota que se ha leído el libro de arriba abajo. Y dice, Mega Chess, copia de Super Chess. Legend, copia del Guardian. O sea, y esto no es... Muchas gracias, Elri, por darnos todos esos datos, tío. Yo el libro todavía no lo tengo. Mekong, copia del Patrullera HX-63. Y así con un mogollón de juegos diversos. Pues muchas gracias. Es que los Libres eran un poco piratillas, sí. Joder, ya te digo. Luego los pirateramos nosotros, nos ha jodido. Sí. Y de hecho, creo recordar haber leído una entrevista de que les hicieron en Micro Hobby. Y encima es que iban desobrados los tíos, o sea. Iban así como desobradetes. Pues muy bien la información esta que nos está pasando el Rick, porque yo esas cosas no las sabía, tío. No sé qué quería decir Amiga Mercon, que dice, este Bello Night Palace es juego de tiendas de electrodomésticos. Pues yo no lo veo mal juego, tío. No sé, tío. Está muy guapo. Eso sí, jodido como el solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, jodido no, como hostia. El solo, ¿eh? Me encantaba la magia, tío. Mira, dice Elric que todos esos datos que está dando no vienen en el libro, sino que le hice un especial y lo investigué todo. Pues que deje el link por ahí después, que le daremos un vistazo, sí, sin duda, a su canal. Sin duda, vamos. Bueno, pues yo le voy a dar un 8 a este Beyond the Ice Palace, que me gusta, vamos, me gusta más la versión traída para Spectrum que para la de Amiga. Aunque le di más a la de Amiga, ¿no? Pero me gusta mucho esta de Spectrum, me gusta muchísimo. Y le di bastante en su día. No sé qué le darás tú, coño, palmao. Menuda caída. Yo este un 9. Un 9 directamente, ¿no? Sí, sí, a mí me gustó mucho. Además me llevé bastante, bastante lejos, pero no conseguí terminármelo. Ajá. Bueno, Elric dice que ese artículo lo tiene en su blog, pues... Sí, entre ahí. Castañas y caladuras, vale, ya le voy a echar un ojo. Vale, vale, pues está bien. Bien, pues ya os digo, en Flunk le doy un 9, yo le doy un 8 y vamos a pasar al siguiente. Vamos a poner también otro juego así poco conocido, a priori, ¿vale? Que es el Batman, pero el Batman, el que tiene estética cómic, ¿vale? No el Batman de Ocean, sino el Batman de Capet Crusader. Batman de Capet Crusader, que esto que... El de Joffa, ¿no? Uh-huh. Esto que hicieron con el tema de lo de ir dejando así en plan cómic las pantallas, tiene un mérito enorme en Spectrum, ¿eh? Sí, yo creo que es la primera vez que se veía algo así, ¿no? Sí, sí, muy original. Bueno, igual en Ranarama, igual antes que este, por el tipo de cambio de pantalla, pero bueno, esto más en plan cómic. Es que, joder, es genial. Se nota muchísimo la mano detrás del programa de Joffa, ¿eh? Tristemente desaparecido. Sí, qué gran pérdida, ¿eh? Sí. Se nota mucho, tío. Técnicamente ese juego es una pasada.
Bueno, y este ya es un poco videoaventura, ¿no? Aquí tenemos que ir Sí. jugando un poquito los objetos y ese tipo de historia. Sí, yo la verdad que no le di, ¿eh? O sea, lo tuve, pero nada, jugué un poquito, pues en dar vuelticas por las diferentes pantallas y tal, pero como andaba muy perdido, no sabía lo que había que hacer y nunca vi una guía ni nada, pues no lo. Pero eso es uno de los pendientes que tengo, ¿eh? De Sí, sí, pillarme sí. una guía y que este verano en agosto pude terminarme el Hit Over Hills. Me pillé una guía y me lo hice. Ole, ole Que tú. nunca me lo había hecho. Y fenomenal, tío. En una tarde me lo terminé. Sí, a Elric le ha pasado lo mismo que a mí, que no, nunca le pilló el punto a este Batman. Que intentó saber de qué iba con el emulador, pero no había manera. Sí, es que si no tienes instrucciones o una guía, estás un poquito perdido. Le tienes que dedicar muchísimo más tiempo. Y a mí, por ejemplo, lo que me pasó, a mí me pareció que técnicamente, gráficamente, estaba muy chulo, pero claro, sin saber qué hacer. Buena entrada al amigo Mike VK, que se encuentra con este directo tuyo y mío. Pues un saludo, Mike, bienvenido. Muy buenas, Mike. Bueno, pues este juego yo tampoco lo acabé de pillar el punto, porque básicamente es el típico juego que sin guía estás más perdido Sí, que el barco al sí, arroz. sí. Pero bueno. Dice José M. que si esto es una aventura gráfica, más que aventura gráfica es una vía aventura. Dice José Atlanta que vicio a este juego en CPC. Pues nada, yo le voy a dar un 7 y medio más que nada, porque aunque técnicamente es una barbaridad, si bien es cierto que no sabía qué hacer en la época. Entonces, sin una guía y sin nada, pues poco a poco podíamos hacer, ¿no? Yo le voy a dar un 8. Joder, hoy parezco la hobby consolas, tío, que solo doy 8 y 9, macho. Bien, vamos a pasar al siguiente, vamos a pasar a esta conversión de Mortadelo y Filemón, que también salió con el nombre de Clever y Smart, ¿vale? Hablamos de la de Magic Bytes. Exactamente. La verdad es que yo creo, sinceramente, que manda huevos que para un juego patrio que tenemos como el Mortadelo y Sí. Filemón tuvieran que hacerlo una compañía extranjera. Madre, amor Sí, hermoso. sí. Sí. La portada, además, la carátula original la redibujó, ¿no? Ibáñez, ¿no? Para el mercado español, ¿no? Exactamente, porque no sé, salió en alguna revista, salió que la carátula original tenía fallo. Que era muy cutre, tío. Sí, se notaba que no estaba Ibáñez detrás Sí, era muy de esa cutre, tío. caricatura. Sí. Yo no sé qué opinarás de este juego, tío, pero A mí yo. no me gusta. A mí tampoco, a mí me parece una castaña. Igual, hay que tan. Me pasa como con el Batman, que como no sabía qué había que hacer, pues. Pero sí, es que es un poco castaña. Gráficamente es un poco castaña, ¿no? Sí, creo que tiene razón Luis Alfonso de que este es de cosecha alemana, Sí, es este es alemán. alemán, Sí. sí. Sí, es que bueno, los cómics de Mortadelo y Filemón han tenido bastante éxito en Europa. Sí, es cierto eso. Sí. Y en Alemania debieron de tener mucho mucho éxito. Ya te digo, como para dedicarle un juego, que Sí. ya que habían sacado a Capitán Sevilla y otros de cómics, Capitán Trueno y demás, pues podían haber sacado este también, joder. Pero bueno. Yo este no lo voy a puntuar, ¿eh? No lo voy a puntuar porque le daré Ay. una mala nota y para mí Mortadelo y Filemón el cómic es sagrado. O sea, eso Sí, no. sí. Pero no, no lo voy a puntuar. Si alguien lo quiere puntuar, para mí no me llama la atención mucho, ¿eh? Pese a, como veis que está en castellano y demás, no me llena. No me dicen nada. No me dice nada. Para los fans del cómic, este Mortadelo y Filemón no dice apenas nada, ¿eh? ¿Qué opinión te merece la película, tío? La primera. La primera Es mejor que que la segunda. yo la primera, tío, la primera media hora de peli. Yo pensaba que estaba leyendo un cómic de Mortadelo y Filemón, tío. Sí. A mí me trasladó muchísimo la ambientación y los personajes al verdadero cómic, ¿no? Y el último cuarto de hora, 20 minutos, si hubiera tenido a Fesser delante, lo hubiera matado, tío. Qué final más malo, macho. Qué Sí, manera sí. de cargarse una película, tío, en 20 minutos, tío. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ya os digo que yo no lo voy a puntuar, si lo quiere puntuar a alguien, pero yo no lo voy a puntuar. Y vamos a pasar a dos juegos de coche, su primera y su segunda parte, que fueron el Crazy Cars 1 y el Crazy Cars 2, ¿de acuerdo? Mucho mejor el 2 que el 1, pero aún así
A mí me llama mucho la atención el tamaño de los sprays de los coches, tanto del nuestro como del coche enemigo. Aunque bueno, que he visto juegos de coches como Chase HQ, Nigel Mansell, que va a salir en este directo, y otros de coches que están mucho más logrados que este, ¿no? Pero bueno, como es de este año, pues he creído a bien traerlo, este Crazy Cars. Película regulera, dice Luis Alfonso. Dibujo animado decente. Pues los dibujos animados, ¿sabéis qué pasa con los dibujos animados? Que tened en cuenta que cuando leemos un cómic, nosotros en el subconsciente le ponemos voces, ¿no? Y cuando ves los dibujos, como esas voces no tienen absolutamente nada que ver con la que tú le pones en tu mente, al final te echa para atrás, ¿no? Sí. Pero los dibujos animados es que lo que comenta Roberto, que debe de haber dos series, ¿no? Una muy vieja, que esas son las que estaban bien, pero que estamos hablando de una serie de los finales de los 70, principísimos de los 80, ¿no? Y luego sacó Antena 3 otra, me parece, ¿no? No recuerdo No, yo si tampoco. había una moderna y una, pero yo recuerdo que las que ponían en Antena 3, los inicios de las televisiones privadas, si eran, se veía que tenían una pintaca de antiguos tremenda. Sí. Y ya te digo, desde mi punto de vista, las voces no eran muy acertadas, ni la de Mortadelo y Filemón, ni la del Super, ni la de Basterio, ni ninguna, pero bueno. Por ahí dice Karagunis que los dibujos animados él cree que han envejecido algo mal, ¿no? Sí, si te lo ponen ahora, sí. Si los ves Pues ahora, sí. seguro, con muchas cosas. Bueno, ¿y qué te parece a ti este Crazy Cars? Justito, ¿verdad? A mí no me ha gustado nunca. Pero ni en Amiga tampoco, ¿eh? No, bueno, una amiga, si acaso el 2, pero poco más, ¿eh? Sí, pero nada, justito. Yo le voy a dar un 6. No entra ni, para mí no entra. Este primera parte no entra en la categoría siquiera de notable para mí. Bueno, al Pues yo le menos cuando daría un ponía. 5, no sería tan generoso. Cuando ponían los dibujos de Mortadelo y Filemón, todavía no se había inventado lo de volvemos en 6 minutos. Menos mal, ¿no? Menos mal, joder. Bien, pues vamos a pasar, ya os digo, yo le voy a dar un 6 y vamos a pasar a su segunda parte, que está un poco mejor, pero insisto que tampoco es para tirar cohetes, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a darle un vistazo a su segunda parte. Y vamos a ver qué tal. Dice, somos nosotros que envejecemos mal. Pero has visto, es hablar de Mortadelo y Filemón y la gente Y crea debate rápido, se ¿eh? enciende, ¿eh? Sí, 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 sí. es que joder, no me extraña tampoco. Son dos personajes míticos. Y vamos a hacer la pregunta, ¿Mortadelo y Filemón o Zipizape? Venga. Bueno, A ver qué dice el Bruguera chat. contra Ibáñez, cuidado. A ver qué dice el chat. Mira, dice Roy Alguacil desde el otro lado del Atlántico. Muy buenas, muchachos. Estoy viendo el directo con mi hijo que tiene 5 años y dice que le faltan colores. Y que la inercia del auto no está bien hecha. Claro, tío. De vez en cuando a los peques hay que ponerle juegos de antaño para que sepan dónde venimos. Aunque sí, es cierto, ¿no? Que yo cuando a mi peque le pongo juegos de Spectrum, pues no le dicen nada. O sea, dicen que esos juegos son una caca directamente y ya está. Aconi Studio, muy buenas tardes. Dice, no se controla bien, pero se hace monótono, hombre. De que el que se haga monótono tiene mucho que ver los escenarios. ¿Verdad que sí? Por ahí nos dicen que el panel de información de esta segunda parte está un poco mejor. Bueno, por ahí la gente ya se empieza a flunky a manifestar. Elri Mortadelo y Filemón, Nancy Va. Mortadelo y Filemón, Amigamer Mortadelo y Joder. Filemón, José Luis Mortadelo y Filemón. Va a ganar Mortadelo y Filemón, ¿eh? Bueno, a ver, yo también le doy la razón a mi gamer, Super López, Hombre, hombre, qué Super grande, Super López, López. es grandísimo. Sí, grandísimo. Bueno, yo estoy con más fustes también, donde se ponga un rueda del percebe, tío. Sí, también, también. Eso sí que son épicos, ¿eh? Sí, Fijaros que en el rueda del percebe aparecía la figura del ático, y en el ático era donde vivía el desgraciadito, el ladrón, el pobre, también. y ahora los áticos están súper cotizados. Sí, pero en el ático no vivía el alter ego de Vázquez, el moroso. ¿Sabes, Ladrón vivía Vázquez, debajo. el de las hermanas Hilda y Anacleto? Y Sí, ¿habéis visto la peli? en el ático vivía el moroso, Sí, que exactamente. era él, era el alter ego, era una parodia de Vázquez. Ibáñez caricaturizó así. Sí. Sí. Porque vamos, Vázquez era un personaje, tío. Y bueno, y en Rue del Percebe el tema de la pensión, eso era muy de la época, ¿eh? Sí.
Y Carpanta, como dice por ahí, Pepe Gotera y Otilio, como dice José Mer, Roberto Herrera. Sí. A mi viejillo le gustaba mogollón uno que era Agamenón. No sé si os acordaréis de Agamenón. Que siempre terminaba a palos y salía una vieja sentada ahí en una silla que decía: igualico, igualico que el difunto de su abuelico. ¿Os acordáis de esa frase? Sí, 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 igualico, igualico que su difunto abuelico. Oye, Usulpot dice que también es de Ibáñez, Chicha Tato y Clodovedo. Ese no me suena, tío. ¿Cuál? ¿Chicha? Chicha Tato y Clodovedo, que era de Ibáñez también. Ese no me suena. Ese igual sale en el DDT, ¿no? Jo, no me suena a mí eso tampoco, tío. Chicha Tato y Clodovedo, no me suena. No, pues a mí no me suena, tío. A mí sí, la familia Tropisonda, por ejemplo, sí, pero... Sí, es así. Pero no, eso no. Bueno, pues otro 6 para este Crazy Cardo, que mientras que estamos hablando le estamos echando el ratillo, que tampoco dice nada. No, es que sí. Y vamos, estamos más a gustico hablando de cómics. Desde luego, que de este Firefly. Alberto Almoral, que dice: llevamos un rato, podemos empezar a las 7, echa cuenta. Y vamos a poner ahora dos juegos de Houston, que estos sí son, como diría el amigo Saigo, gloria bendita. Y son el Cybernoid 1 y el Cybernoid 2. ¡Oh! Esto ya es maravilloso. Vamos a quitar este ruido que se nos taladra el cerebro. Y vamos a poner un buen juego de Rafael Ezeko, como son los Cybernoid 1 y 2, que esto es gloria bendita. Mira, otro debate. Y yo también estoy. Sí. Yo también abro debate, como dice Mike Ueca. Historias largas de Mortadelo, historietas cortas de 4 o 5 páginas. A mí me gustan las aventuras, tío. Jo, a mí ambas, tío. Y por ahí dice Excelsior, todas. Yo cortas, largas, todas. A Roy Alguacil, respecto al Crazy Car, le gusta este porque tiene desviaciones, a los Outram. El otro era más monótono, pues sí. Dice Pistachelli que Zipi Zape era muy antiguo, que Zipi Zape salió en el 48. No sé si tan antiguo es, tío. Madre mía. Es que Escobar, pues si estuviese vivo ahora, tendría ciento algo años, ¿eh? Es del 19, creo. Del 1800 y pico nacido. Joder, pasar esta pantalla con el respawn calle de enemigos es una puta mierda, ¿eh? Madre mía. Pero eran los dibujos, tenían una estética muy parecida, ¿eh? Ahí se veía un poquito la España de la posguerra, ¿eh? Donde sí, sí. El hambre, y las como costumbres, Carpanta, y los dichos. Sí. Hombre, acaba de entrar también el amigo Tunay. Pues muy buenas tardes, Tunay. Mira, Luis Alfonso García Gargallo, que dice que el colega Ezeko haciendo de las suyas y revolucionando la manera de hacer juegos para ZX. Totalmente. Sí. Sí, era uno de esos tíos que... Pues Rafael Ezeko, aparte de estos que tiene, también tiene los Stormlord. Sí. Y no sé cuál más tenía este tío, pero en fin. Es de esos programadores que dejaban muy mucho su sello y marca en los programas, ¿no? Podemos hablar de Costa Panaggi, es verdad. Se sabe que el juego era suyo. Sí, o de Jofa, o de Pablo Ariza, por ejemplo, en el caso español, o... Sí. Hombre, Roy Alguacil, mira, ha hecho una buena adquisición y tiene en su nueva colección un Goma y un 2 Spectrum, un Plus y un Goma. Pues muy bien, tío, pero ya que pues tienes un Goma y un Plus, te podías haber pillado. Igual se podía haber pillado un Plus 2, ¿no? Ya tiene un 128. Sí, además, bueno, un Plus 2 se puede conseguir a módico precio. A ver, debería de poderse conseguir a módico precio. Bueno, por ahí hablan del Exolon, José Luis, otro grande, el Exolon. Mira que me gusta ese. Ese sí me le he dado yo la vuelta al Exolon, tío. Que son 100 pantallas coloridas y preciosas, tío. Ranarama no es de Ezeko, es de Karagounis. No sé si te estás refiriendo a... ¿El Ranarama de Ezeko? No recuerdo. No, Ranarama es de... Es de Houston también, ¿no? Es de Houston, pero es de... Joder, ¿cómo se llama este tío? Ahora no me sale, tío. El de es el programador de Avalon y Dragon Torque. Steve Turner. Steve Turner, vale. Sí, Steve Turner. Pues el Exolon habrá salido en otro año seguramente, porque a mí me suena haberlo jugado aquí ya en el canal, ¿eh? Bueno, pues para este un 9, macho. Y ahora cuando venga el 2 ya te diré. Sí, es que juegos de 9. Mike VK ha estado ahí on fire, ¿eh? Dice, te veo de 250 pelos los superhumor. Superhumor tengo yo por ahí un huevaco. Ah, los superhumor son... Esos sí que son míticos, ¿eh? Sí. No sé,
Una pregunta, vosotros, bueno, tú Juan, que no sé, en Ceuta, pero aquí en Vitoria, en las tiendas de chuches, así, que se hacía el intercambio de cómics, que llevabas tú tus cómics, los dejabas ahí en depósito y por 5 pelas te podías llevar cómics usados para leerlos. Ah, mira, eso no ha existido aquí, por desgracia. No, pues eso aquí se hacía mucho. Y yo me he leído todo. No sé si en el mira, chat... Dice Royal Guacil que en Argentina no hay Plus 2, nunca lo importaron. Pues es una pena, tío, porque seguramente te costará una pasta que te lo manden allí. Sí. De hecho, nos comenta que como no se lo traigan de España, no ve cómo hacerse con uno. Pero fijaros el nivel de detalle que tiene, las explosiones, los colores, cuando explotan los enemigos. Sí. Esto habría que decirle al que comentaba antes, juegos difíciles para Spectrum. Pues estos son juegos asequibles, joder. Son difíciles, sí, pero asequibles. Sí, no, o sea, pero son este juegos sí, para este... echar una tarde. Los juegos que estamos poniendo hoy son para echar una tarde y pegarte unos vicios. Sí, este juego está... Es difícil, pero es comedidamente difícil, ¿no? Sí. Invirtiendo un ratito... Sí, sí. Y practicando se puede avanzar. Pues ya te digo, yo al de antes le ponía un 9 y hasta un 9 y medio, pero fácil, ¿eh? Ahí estaban hablando de del Nebulos también. Oh, es que Houston, ya se hizo un especial de Houston, por cierto, sí. Que me lo tuiteó hasta la cuenta oficial de Houston. Sí, sí, ya me lo comentaste, sí. Me lo comentó, dice, increíble, dice, aunque en español este tío se ha pegado 2 horas y pico jugando a nuestro juego, enhorabuena, no sé qué, no sé cuánto, sí. Y me dejaron allí un comentario y todo. A ver, qué subidón, ¿no? Qué subidón, tío, totalmente. Y creo que se hizo, además, ese día es uno de los pocos días que lo hice multi, que se hizo... de Houston, pero para todas las plataformas de 8 bits. Se hizo Commodore, Amstrad, para comparar un poquito, ¿no? Algún día volveré a hacer directo de esas características de multi. Por ahí alguien tiene un problema con el Spectrum y alguien le están echando una manita. A Pistachelli, Pistachelli es el que tiene un problema. Mírale tú, Flunky, a ver que tú que entiendes de esta cosa, igual le puedes echar una manica. ¿Y qué le pasa a Pistachelli? Que no me he enterado. Con un Spectrum que dice que sale un cuadrado blanco en el centro negro. Pues eso tiene pinta de ser ULA, ¿eh? ¿Un cuadrado? ¿Cómo? ¿Un cuadrado en el centro negro? Sí, sobre fondo blanco. O sea, que igual tiene la ULA tocada, un espectro pues que acaba la de ULA comprar. o algún chip de la RAM. No lo sé. No lo sé. Bueno, Nebulus comenta por ahí Johnny Young, de los más originales de la época y uno de tus favoritos, ¿verdad, Flunky? ¿Cuál? Perdón, el Nebulus. Sí, 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 hombre, joder. A mí el Nebulus me flipa ese juego. Hombre, ha entrado Arnau Yes, con el cual tenía yo pensado hacer ayer algo, pero ayer al final no se hizo nada. Así que un saludito a Arnau, a ver si para el próximo podemos coincidir, que yo sé que tú los horarios de tarde-noche los tienes justo, pero bueno. Otro gran canal, el de Mike VK y el de Arnau son canales que si no estáis suscritos ni le habéis visitado y os gusta el Spectrum... Y bueno, el de Mike es más variado, pero el de Arnau es más de Spectrum que de otra cosa, son canales sí. Más que recomendables, ¿eh? Uh-huh, sí. Y ya le dice por ahí Arnau que lo que comenta Pistachelli es lo que le hemos comentado nosotros, que tiene pinta de que la ULA está toca fijo. Y si no, mira, Alfredo de RetroCan también está ahí, le puede echar un vistazo. Ah, también, bueno, está aquí Alfredito, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente porque como veis está entrenando y bueno. Bien, vamos a pasar ahora a... Vamos a pasar ahora a otro clásico, el Firefly, un arcade matamarciano que recuerda mucho a la Wesome de Amiga. Y recuerda también. A mí me recuerda también a Fighter Pilot. Mira, Special Effect. Este no sé también si era de Jofa, porque tú escuchas la musiquilla, tío. Sí, este es de Jofa. Sí, ¿verdad? Juego. Sí. De hecho, es el sello que crearon, ¿no? Que se independizó de Ocean y. Bueno, le distribuía los juegos Ocean, pero. Pero era. Era bueno, el sello Special FX fue un sello de Ocean, sí, ¿verdad? Sí. Mira, Karaguni se está suscribiendo por ahí al canal de Arnau o algo. Pues fijaros que aquí llevamos la nave esta. Fija, es que el sonido es jofa, tío, no me jodas. Sí, sí. Y los detalles de los iconos, la manito, esa selectora. Muy, muy, muy histeria, ¿eh? Sí, sí. Alfredo, el que tiene problemas con el Spectrum es el amiguete Pistachelli. Creo que ha adquirido algo en Retro Sevilla y no le va bien, ¿vale? Él te puede echar una mano. Si no seguís en Twitter, pues a Pistachelli deja de ver el Twitter por si te quieres poner en contacto con él y le echáis un vistazo, ¿vale? Un Plus 2, uff.
los dos con ese fallo tiene pinta de ser ULA, sí. Claro, dice Alfredo que concrete, pues puede ser el claro. Spectrum Plus 2 o el Plus 2A. Plus 2A. Eso, si no lo sabe Alfredo, si no lo sabe Alfredo, no, no te va a poder ayudar, amigo Pistachelli. Si no lo sabe Alfredo, que contacte directamente con el señor Sinclair. Échale un galgo para contactar con ese ya. Sí, está con la rubia ocupado. Está con la rubia, la montó en un C5, le dio un paseillo y se la llevó por ahí. Bueno, pues es una pena que Royal Wacin no se pueda hacer con un 128, pero bueno, que no pierda la esperanza, que seguro que alguno cae, ¿vale? Bueno, pues ya veis que pese a que me recuerda mucho a Fighter Pilot, en este juego pues hay que hacer otro tipo de cosas, y la verdad es que simplemente el sonido para ser un 48K es delicioso. Sí. Un asteroide evolucionado, como dice Luis Alfonso también, sí. ¿Cierto? Sí, a mí me gustó, pero no le terminé de pillar yo el tranquillo a este juego. No, yo al igual que tú, este son el típico de juegos que sin guía ya sabes lo que hay. Sí, me pareció un tanto extraño, no sé, un poco psicodélico. No le terminé de pillar el truquillo a esto. También recuerda mucho este tipo de sonido a juegos como Star Quake, ¿vale? De Stephen sí. Crown, del Firelord. Sí, al Cobra también. También, bueno, el sí. Cobra es directamente de... Sí, sí. De Hoffa también. Sí. Bueno, pues vamos a poner el siguiente. Yo a este le voy a dar un 8, pese a que ya os digo que no sabía muy bien en la época ni ahora qué hay que hacer. Me estoy dando vueltas y simplemente estoy así intentando mostrarlo un poco. Vamos a pasar al siguiente, que a mí me parece uno de los grandes, grandes clásicos de los 8 bits, de gráfico, de originalidad, de profundidad, y hablo de Last Ninja 2. Este salió en el 88 y esto fue un verdadero pelotazo. Y muy a destacar su versión de Commodore 64, ¿no? Sí. Verdadero que es una barbaridad este juego, ¿no? Es que Last Ninja era un must have, tío, en Commodore 64. Sí, Commodore 64. Cuando lo sacaron a Spectrum fue como la noticia del siglo, ¿no? Coño, que sacan el Last Ninja para Spectrum. Claro. Ah, dice Amigamer 500 que no le claven un pastón a Pistachelli. Seguro que si Alfredo da con la avería, él le dirá lo que puede o no puede pagar por ella, ¿vale? Y Alfredo te puede ayudar con eso, seguro, vamos. Bueno, pues es un Last Ninja que, como veis, carece bastante de sonido, pero fijaros, pese a ser monocromo, el nivel de detalle que tiene del escenario, los focos, nuestros personajes, en fin. Arnau dice que Last Ninja lo partió, evidentemente. Sí. Un pelotazo, dice Johnny John. Sí. Imposible por su extrema dificultad. Sí, aquí sí voy a dar la razón, que este juego no es para el muchacho que comentaba antes. Juegos asequibles, no, este no era asequible para nada. De hecho, te podías pegar en estas dos pantallas toda la vida. No sabías qué hacer y qué pulsar, porque algunos point and click, recordemos que cuando pasas el ratón por encima de algo, sabes que tienes que interactuar con eso. Aquí hay muchos interruptores que están escondidos como su puta vida. Sí. No, Arnau, me pregunta Arnau si me lo pasé. Me imagino que se refiere al Last Ninja 2. Yo no me lo pasé nunca. No, yo no me lo he pasado, no. De hecho, no lo he jugado. O sea, lo jugué en la época y tal, lo tuve, pero no llegué a darle mucho. Yo lo jugué más por el hype que se creó después de ver la de sí. Commodore 64 sí. que por otra cosa, ¿eh? Y por ver el resultado, ¿verdad? Sí, exactamente. Fíjate tú el policía, lo bien logrado que está, ¿eh? Y los escenarios esos isométricos maravillosos, tío. Eso sí, en comparación con la de 64, pues estamos echando en falta sonido y cosas así, pero bueno. Una verdadera maravilla este Last Ninja. Dice Karagunis que un ninja en Nueva York. ¿Acaso hay algo más ochentero? Pues desde no. Luego, tío. Bueno, sí, están las tortugas. Bueno, sí, pero... Esas son noventeras ya. Las tortugas creo que ya eran noventeras, ¿vale? Bueno, veo que Alfredo sigue echando una maita a Pistachelli. Sí, desde luego, para... Pistachelli, si lo logras arreglar, ya harás el correspondiente videíto explicándolo. Y nos comentas quién te ha ayudado y cuánto te ha costado. Oye, más que nada para que la comunidad sepa, habida cuenta el problema que tienes, pues que cuesta arreglarlo, cómo se arregla, ese tipo de historias, pues oye, sería interesante, ¿vale? Mira, ahí cuando vamos el ninja, vamos hacia atrás, un poco la del Michael Jackson, ¿verdad? Sí. Dice Johnny John que este juego no se lo pasó ni quien lo hizo. Eso sí. Pasa con muchos juegos de Spectrum, ¿eh? Sí.
Por ahí preguntaba alguien de si el Arkanoido era compatible con un 128, un Plus 2A o algo, y por lo visto no lo es. Cosa que el 1 creo que no. Por lo visto, había varios juegos que tenían problemas. José Luis Sánchez le está comentando eso, sí. Eso que comentáis, sí. Se lo está comentando ahora. Sí. El Cobra me suena a mí que tampoco funcionaba, que antes hemos hablado de él. Y alguna cosita más. Mira, por ahí comenta Acon Studio que el escenario y personaje es muy bonito, solo dos colores monocromo, pero no se hacen nada confuso. Qué artista, la sí. Verdad es que sí, que había veces sí. En las que el monocromo puede llegar a ser un arte. Sí. El Pirao acaba de entrar también, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues para mí es un 9 este juego, aunque sea difícil, sí. por muchos sí. motivos, ¿no? Es más jugable, por ejemplo, que la Abadía. Ya sabéis que la Abadía yo tengo mi opinión personal, que se vio hace dos directos, pero bueno, sí. Este es más jugable. Aquí no estás tan sometido a una disciplina, ¿no? De, sí. Aquí por lo menos, aunque no sepas qué hacer, pues te puedes dar la vuelta por el Hyde Park, sí. En fin, para hacer una serie de historias y... Pero en la Abadía, aparte de no saber qué hacer, tienes el factor tiempo Eje. Y el factor tareas, que coño. Bien, pues vamos a pasar al siguiente. Vámonos con otra maravilla de Hewson, como fue el Marauder. Pedazo de juego el Marauder, tío. Vamos a echarle un ojo. Espérate que creo que le ha liado parda al arrastrar la... No, ahora. Bueno, Marauder de Hewson, que es un juego también maravilloso. Es una puta maravilla este Marauder. Estamos viendo su versión de 128K, os daréis cuenta por la musiquita, que no es propia de los 48K. Vamos a redefinir tecla. Que aquí teníamos disparo y bomba. 9 altos, Oscar López para las ninjas, Claudio López 1,5. Y aquí estoy viendo este Marauder donde teníamos esas cositas que estoy disparando ahora. Eran power-ups donde algunas veces te salía el famoso reverse. Y era que se invertían los controles del joystick. Y eso es una putada tremenda. Pero fíjate tú, Flunky, el detalle del fondo de ladrillo. Cómo da esa sí. sensación de profundidad, tío. Ahora cuando lo vea, fíjate tú que verdadera maravilla esto, tío. Una pasada, tío. Este Marauder para mí también me dio horas y horas y horas de juego. Bueno, las Smart Bomb que estáis viendo ahí es como muchos juegos, que cuando las pulsamos, pues matamos todo lo que esté en pantalla. Y por lo demás, ya os digo, un juego de muy parecido, a mí me recuerda mucho a Let Storm, salvando las distancias. Sí. Pero... Bueno, ahí habéis visto que viene esa nave, de la cual si nos paramos mucho rato, viene esa nave y dice, chacho, espabila o te meto humo. Y el scroll es suavísimo, Sí, el scroll es muy suave. Una maravilla, tío. Y el doble scroll este que comentas, que le da una profundidad buenísima. Maravilloso, maravilloso, tío. Y oye, se hubieran ahorrado muchos bytes de no haciendo eso, y sin embargo se tomaron la molestia, tío. Porque eso quieras que no es una molestia de programación en 48K, tío. Bueno, la gente todavía sigue hablando de, pese al monocromo, como era de inmersivo en Last Ninja 2, ¿no? Que te metía dentro de la aventura y de la historia. Por ahí dicen que le recuerdan a Sigma 7. Este es el Marauder. Este es Marauder de Spectrum. Y Sigma 7 es que tenía varias... Sigma 7 salió en el top de George Sinclair. Sigma 7 es que tenía varias fases, ¿no? Eran distintas unas de otras. No recuerdo si alguna de ellas tenía algo que ver. Era parecido a esto, no recuerdo. Sí, el Sigma 7, a ver, yo tengo que ver un pantallazo porque... Sí, es que el Sigma 7 era de Durell y tenía varios... Sí. Y tenía varios, pero fijaros, era otra era, cosa. Era perspectiva, ¿cómo se dice? Isométrica, ¿no? Sí, vale, ya sé cuál es. Sí, era de naves también, ¿vale? Sí. Fijaros aquí el detalle, esto es muy parecido al juego que vimos el otro día, el Ikari Warrior. Fijaros el detalle de que por lo menos el terreno está granulado, tiene el detalle de los ríos, las estructuras de la surface, las palmeritas, o sea que el juego este está bastante currado, muy bueno. A mí este juego me dio, vamos, horas y horas, ¿eh? Ah, mira, dice Arnau que hay que darle un tirón de oreja a los señores de Vega, que ya no sacaron más ROMs. Joder, pues, qué putada para el que gente como tú que se la haya comprado, ¿eh? Pero no se pueden poner ROMs en una... Ahí andaba este chico intentando, ¿no? Y no sé hasta qué punto lo habrá logrado. No lo sé. No sé. Es que yo no tengo mucha fe en ese proyecto. No, ni mucha gente. Pero bueno, hay gente que se la ha comprado y más o menos lo está disfrutando, lo está sufriendo. Me parece un timo y me parece también un...
último también el teclado de Elite, el Recreated, pero bueno, por lo menos yo que sé, lo malo del teclado de Elite es que es carísimo también, pero... Sí. Mira, Claudio López, bueno, dice que a este le va a dar un tiento. Claro que sí, hombre, este es un pedazo de juego. Sí, joder. Este juego hay que probarlo. Tiene unos detalles de sonido. Este, si te puedes bajar la de 128 para probarlo, mejor, porque la de 48 está muy bien, pero no tiene esto. Estos efectos sonoros son bastante propios y característicos del 128, ¿vale? Dice el Real Spectrum Vega, lo vendieron que iba a ser la toda maravilla, y va a ser que no, ¿eh? No, aquí lo que tenemos que esperar todos es al ZX1, tío. Que ese va a ser el verdadero proyecto. Sí. Mira, Karaguni, no comparando, sino hablando de juegos de este estilo como el Jackal de Spectrum, mira que es malo, Joder, del Jeep, tío. El del Jeep, que ese se puede jugar a doble. Pero en Spectrum es infumable, tío. Como, ¿cuál era aquel otro de este estilo que había para Spectrum que también era un truño? El Tank. Madre mía. Ah, sí. Que tenía, era tenía la torreta giratoria. Y ese era de Ocean, ¿no? Sí, sí. Oh, qué malo, tío. Sí, es muy malo. Bien, pues yo a este le doy un 9, insisto, porque es que me hizo a mí dar horas y horas, tío, y en fin, yo no sé qué le daré. Esta fase me recuerda, pero en vertical, mucho a la última del Breakthrough del arcade, cuando llevamos a esa especie de aeropuerto, ¿verdad? Ahora lo vas a ver. Bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos, creo que es la primera conversión de película que vamos a ver hoy, o en la serie del 88. Bueno, no, hemos visto Batman, aunque Batman de Capes Crusaders no sé si se puede asociar a alguna peli, ¿no, Flunky? Yo diría que no. Yo diría que no, sí. Y hablamos de un juego que creó mucho hype y el juego a mí no me gusta. Y hablo de Platoon. Un juego a mí no me... No sé a ti o a la gente del chat, pero a mí no me... Peliculón, todo lo que queráis, de Ocean, pero el juego es extremadamente confuso. Pero, ¿cuál has dicho? Perdóname, que estaba leyendo y no me he enterado. ¿El? Platoon. Ah, Platoon. Uf. Sí. Es muy confuso por los colores, muy confuso por lo que hay que hacer. No sí. sé, tío, a mí no me... Sí. Gráficamente es muy muy raro también, ¿no? Buah, y a este sí que untaron a la prensa, sí que lo untaron con Buah. Este. La micro hobby, este juego le dio una notaza, si mal no recuerdo, y a mí me parece un truño. A mí no me gusta, y esta versión en 128 al menos tiene su musiquita y tal, pero es igual que la de 48 a nivel gráfico, a nivel de jugabilidad, muy difícil, tío. Pero sí, este es de los que hemos visto hoy que aquellos que tengáis la revista o lo miréis por ahí, lo ponían por las nubes y fue a base de untamiento. Pues voy a mirar a ver qué, por curiosidad, míralo. Qué nota le dieron. Este forma parte, como yo, de los untables de Hobby Press. Están los intocables, sí, de Leon Ney, sí. Y después están los untables de Hobby Press. Pues a ver, le dieron un 5 estrellas, Micro Hobby 5 estrellas. Madre mía. Pues le dieron, mira, nada más y nada menos que un 10 en originalidad, un 9 en gráficos, un 10 en movimientos, un 8 en sonido, un 9 en dificultad y un 10 en adición. ¿En adición un 10? ¡Hala! Pues lo jugarían ellos porque le pagaron. Porque váyate. Joder. Bueno, del juego de antes, Claudio un 9, del Marauder, Oscar también un 9, y ya hablando del mismo, Platoon malísimo, dice Elric, Claudio dice dificilísimo, Oscar López malo, en su día para Caragunis pasó sin pena de gloria, José Luis Sánchez dice que algún día se animará a dar algo decente para la VIP, a ver si es verdad, muchacho. Y dice el bueno de Elric que de este se libraron en MSX, qué cabrón. Y dice el pirao que Hobby Press sigue igual, ¿no? Con los untables. Un 10 en originalidad esto, pero por Dios, si viene de una peli, tío. Sí. Madre mía. Pero bueno, eso es lo que había, ¿no? En la revista. Es cierto que no hemos dado cuenta de este tipo de timos con el tiempo, pero al principio, bien que nos, a falta de internet, bien que nos dejamos guiar por esto para gastar los cuartos o para gastar cintas, ¿eh? Pero bueno. Es que estoy leyendo los comentarios, tío, perdóname. Sí, no te preocupes. Y hay una unanimidad desbordante, ¿eh? Sobre este juego. No le gusta a nadie, tío. Vaya pedazo de untada, dice Amigamer. Juego alabado para una película que no deja de ser un juego mal. Una buena película, dice José Mez. Bueno, pues vamos a quitarnos este mal sabor de boca y vamos a poner un juegazo. Vamos a poner el Robocop, tío. Y ya está. Vamos a poner Robocop el 1, y que esto es una verdadera maravilla. Nada más que empezando con la música. Sí. Bueno, vamos a escuchar que está digitalizada la voz.
Bueno, ya sabéis que la directriz 4 era la que nos hacía que nos quedáramos con un calambre en las piernas cuando íbamos a matar a quien no debíamos. Y esta versión de 128 es deliciosa. Eso sí, tío. La gente le mola este juego. A mí también, pero es difícil, ¿eh? Sí, es muy Es difícil. difícil, tío. Este Robocop de Espectro es muy difícil. Mira, Johnny John, mis 10 es porque dicen, en aquella época nos timaban por falta de información y en esta época nos timan por exceso de nostalgia. Tío, Nostalgia. qué bueno, tío. Sí. Es verdad. Y es verdad. Sí. Hombre, acaba de entrar el amigo Volátil 21. Muy buena, Volátil. Volátil. Muy Otro buenas. espectronero, ¿eh? Otro espectronero de los Sí. buenos, ¿eh? Sí, señor. Desde la cuadrilla. Este sí. Un top 10 el Robocop, su pedazo de 10 ya, de según Oscar. Sí, yo creo que es de sobresaliente, sí, señor. Y Sí. aquí pasa como en el Last Ninja 2, ¿eh? Un monocromo muy bien traído, ¿eh? Sí. Muy cumplidor en gráficos, está muy bien. Yo hasta le di más en Game Boy. No la conozco, pero me han dicho que es muy buena, ¿eh? Sí, muy buena. Bueno, es prácticamente igual a la de Spectrum, Mira, prácticamente Claudio igual. dice que él lo vio muy fácil, tío. Pues yo he tenido que echar horas y horas, para echar unas partidas decentes, Mira, dice José Luis Sánchez que una de las músicas que más admira él en el Spectrum, y es cierto, Sí, muy mítica. Este se lo hace el bueno de Javi Ortiz, yo creo, ¿no? Sí, seguro. Sí. Madre mía. Bueno, pues un 10, ¿eh? 9 y medio 10 se le puede dar a Sí, este nueve y medio. sin Nueve y medio, despeinarse. perfectamente. Sí, lo que comenta Caragún es la fase de la chica rehén, Oh, que qué está muy bueno. bien. Sí. Eso es Mike Lamb. También programador de Arkanoid y demás. Sí. Ah, La muy verdad es bueno, sí. que Imagine y Ocean ficharon Sí. a gente estupenda, ¿eh? Sí, tenían equipazo. Estaban en Manchester, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Ahí andaban los Muisimbers. Un pepino, como dicen por ahí, este juego. Sí, pepinazo. Vale, el juego que es muy bueno, tío. Bueno, pues un 10, ¿no? Y lo dejamos aquí, ¿no? Yo creo que junto a R-Type de los mejores juegos que hemos visto hoy, ¿verdad? Y Sí, las Ninja probablemente sí. Y 2, sí. Cibernoid también Sí, y... sí. Buen Sí. año, ¿eh? Buen año, ¿eh? Sí, buen año. Buena añada esta. Bien, vamos a pasar al siguiente, un juego que a mí me moló muchísimo. En su día le metí yo en Spectrum, en el 88, en el 89 tela. Y hablo de un juego de patinete, el llamado Skate Crazy. Este era multicarga Ah. también, lo cual era una putada. Pero es uno de los productos más que pasó más desapercibido de Gremlin, ¿eh? De Gremlin Graphics Sí. no era de lo habitual que hacían ellos, ¿no? Y la verdad es que es una puta maravilla este. Ahí controlamos a este Simmer ahí que va con la gafa y tenemos una. También a mucha gente le recordará el 720 grados, pero a mí me gusta más este. Para mí es más jugable. Este yo no lo cono, yo no lo, no lo conseguí en la época. Pues Me muy bueno, llamaba tío. mucho la atención por las fotos de las revistas y tal, y no, este jamás lo conseguí, tío. Pues este es Este es buenísimo. uno de los pocos que se me escapó a mí. Es buenísimo. Lo he probado a posteriori. Y ya te digo que a mucha gente le recordará así un pelín a 720 grados, ¿no? Pero este no está basado en ninguna recreativa ni nada. Veis que Sí. vamos aquí, nos ponemos la diana y pasamos la fase. Y está francamente bien este juego. O como dice Volatil, la película, un clásico absoluto. Pero yo no sé, también podemos hacer un debate, ¿no? Si la película o el remake. A mí el remake no me gusta y punto. Pues yo no me he molestado ni en verlo. Yo el remake ni lo. Sí, yo lo he visto porque digo, a ver, pero no. Me lo podría haber No. ahorrado, macho. También es cierto que la primera, cuando la vimos nosotros, los que tenemos ya una cierta edad, hoy en día tu padre no te dejaría verla por violenta, ¿eh? Sí. La escena de cuando lo ponen fino al Murphy allí, esa escena es muy dura, ¿eh? Esa escena es durísima Sí, cuando. esa escena es dura, sí. No Y quiero es una hacer. película que hace muchos años que no la veo, ¿eh? Tengo que volverla a darle un revisionado Y para la ver qué tal ha tiene. envejecido. Y tiene una cantidad de críticas de humor, tío, de los anuncios de los coches, los anuncios Sí. de. ¿Cómo era? El Sub 3000 o 4000, el SUX no sé qué, ¿no? Era el coche que anunciaban allí, que parecía un pepino de coche, el típico coche americano, todo tocho, tío. El Sí, SUX sí. 3000 o 4000. Buah. Las compraría por un dólar. Ja, 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 ja.
Y también pinta un Detroit apocalíptico que se ha hecho real, ¿eh? Sí, no hay más que ver la casa de empeños esta, que Joder, las ya te subastas, ¿cómo es? Empeños a lo bestia. A lo bestia, empeños a lo bestia, sí señor. Tanto los negros se iban a montar gresca. Joder, ya te digo. Pues nada, este juego ya os digo que a mí me trajo muy buenos recuerdos y le tenía yo un vicio. El SWX3000, me dice el pirado. SWX3000. Dice Claudio López que era una peli para mayores de 18 años, pero hemos visto en películas para 18 años todos, tío, no me jodas, pero lo que pasa es que esa era muy violenta. Bueno, muy violenta no, tenía cosas. Yo recuerdo qué película fui yo con mis padres a ver al cine y era para mayores. Yo fui a ver Rambo, tío, y acorralado con mis padres al cine, tío. Sí. ¿Y no había en Ceuta ningún cine de estos que eran de sesión continua, tío? Que podías no, ver, pagabas una entrada y podías ver tres pelis, tío. No, tío, pero yo recuerdo haberme quedado dos o tres sesiones completas alguna que otra peli. Eso sí. No te echaban, ¿sabes? Terminaba la sesión y te quedabas a ver la misma. Pues aquí había un cine que se llamaba El Amaya, que era de comprabas la entrada y era sesión continua. Y podías ver las tres sesiones. Y te ponían películas, pues, de Cantinflas, de artes marciales. Eran así muchas de serie B y así. Y hombre, aquí lo que había era lo que llamaban el matinal. Era una cosa, sí, que te echaban una película random, sí, a la mañana, ¿no? Sí, a la mañana, los domingos, sí. Y todos íbamos al matinal, o sea que no, pero sí. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Yo este le doy un 9. Factor nostalgia para mí aquí tiene mucho, puntúa mucho. Y es que le di mucho a este juego, tío. Le di muchísimo, tío. Bien, vamos a poner ahora el siguiente juego, cuya carátula se puede incluir dentro de las carátulas tipo Barbarian, de Jamelgas, ¿vale? Jamelgueo. Pero el juego, bueno, el juego podría haber sido mejor, ¿no? Y hablo de Vixen. ¿Te acuerdas de la carátula de Vixen? Sí, oh, sí. Épico, ¿eh? La chola ahí con el cuchillo, ¿no? Sí, sí. Pero esta iba en plan Jamelga de la selva. Sí, como el, sí. ¿Te acuerdas tú de aquel juego, el Legend of the Amazon Woman? Sí, sí. Qué grande ese juego también. De Durell, ¿no? Era aquel, ¿no? ¿De quién? No, de Durell no, de Durell no era. Era de otra compañía, pero de Durell no. No me acuerdo de qué compañía era, pero no era Durell. Era otra. A ver si me acuerdo, joder. O que lo mira, o míralo por ahí, tío. Pero te lo voy a mirar, a ver. De Durell creo que no era, tío. Y este Vixen, ya digo yo, que tenía una carátula de las provocativas, ¿eh? De la tipo Game Over, sí. Tipo Fantis, tipo... Coño, tío. ¿No aparece... lo das con él o qué? No aparece en... The Legend of the Amazon Woman, ¿no? Sí. Joder, no aparece en... A ver. Bueno, pues ya estoy viendo, mientras que Flunky me busca eso o alguien lo sabe. Este Vixen puede recordar un poquito esta Aljundra, ¿vale? Puede recordar un poquito Aljundra, el respawn de los enemigos y eso, pero bueno, por lo demás no deja de ser un juego que si tú me apuras es como el Rigar, pero mujer y mejor. Porque mira que hemos visto antes el Rigar y era malo, ¿eh? Pero este... Sí, este bueno. De US Gold, tío. De US Gold, el Legend of the Amazon Woman. ¿Sí? Vale. Es capaz de comer cosas que harían vomitar a una cabra. Muy buena frase de Jonathan Sánchez. Ya os digo que este a mí me recuerda mucho al Salvando la Distancia, al Jundra, ¿vale? Pero que también creo que era de este año, del 88. Sí. Pero si os fijáis con el látigo y eso, pues os recuerda un poquito al Rigar, pero en señora, ¿eh? Y bueno, estaba entretenido, ¿no? Pero este juego también, dicen por ahí, regulero, Alberto del Moral. Sí. Es regulero, sí, pero ya os digo. Regulero. Ya os digo yo que en la época la carátula vendió mucho. Seguro. Pero muchísimo, tío. La carátula de este juego vendió muchísimo, tío. Regulero, pero bueno, para pasar el rato a la tarde nos sirve, ¿no? Dicen que en el... No sé si lo de las tres gachí o jamelgas que hice Roberto Herrero se refiere a la carátula de Legend of the Amazon Woman, que yo ahora no recuerdo la carátula. Pero también era de jamelguismo. Los sprays de la chica, como dice por ahí Caraguni, están muy bien. Sí, los andares son bastante sensuales, ¿no? Sí, sí. Por ahí Oscar dice que él nunca lo jugó. Dice por ahí Alberto Morales, ya abre debate, que Undra mejor que este. No sé si él ha podido el alma patria o qué, pero bueno. También nos puede recordar un poquito a... También Salvando la Distancia, el Thundercats, ¿verdad? Este Vixen. Thundercats era, sí, mucho mejor, sí. Evidentemente. Sí.
¿Ves? Por ahí dice Amiga Merke 500 que Karagounis para él es el Thundercat de Amiga. Sí. De Amstrad, de Amstrad. De, eso, de Amstrad. De Amstrad. Posiblemente la segunda carátula más sobada, tras Barbarian. Sí, sí, de sí. Karagounis. Sí, sí. Y bueno, carátulas, pues ya tenéis la de Fanti, la de Game Over, la de. Tenéis también a Turbo Girl, en fin. Sí. Mira, Thundercat es un juego que me compré yo en Spectrum original y es de los juegos que hice tú. Buena compra. Sí. Bien, pues yo le voy a dar un 7. Quizás yo también me quedaría con Jundra, aunque bueno, el Jundra desde mi punto de vista es un pelín más difícil que este. Sí, sí. Por el tema de. Eso es y, más difícil, y, pero... y te lo terminas antes, ¿eh? Si tú ves por ahí un gameplay de Jundra, te lo terminas mucho antes que este, ¿vale? Lorna también, hablan por ahí. Pero bueno, yo creo que con un 7 este ya va que se las pela, ¿de acuerdo? Al menos desde mi opinión. Bien, vamos ahora con... Voy a poner dos juegos más para dejar una hora, si te parece, Flunky. ¿Vas a estar en Ámsterdam o no? Pues me lo estoy pensando, tío. Es que me estoy quedando medio sobao. Pues se está ocupando juegazo. Bueno, pues si no está, pues no pasa nada. Vamos, como digo, a un juego muy parecido, salvando la distancia, al Marauder, que también es de este año 88, cuya segunda parte es mítica en Amiga, y hablo del Xenon. Hombre. Pero el Xenon 1, ¿vale? Para Spectrum, ¿vale? Un pedazo de juego. Que no sé yo si esto fueron Bitmap Pro de lo que lo sacaron en Spectrum. Ahora no recuerdo, tío. Melbourne House, pues. Vale, Melbourne. Melbourne House, ¿no? Sí. A Canyon Stu dice que la portada de Barbarian te hipnotizaba. A ti te hipnotizaba y a muchos lo. Bueno, pues eso también. Mira, Caragoni dice que en el. Pues por ahí andará, ¿no? Igual que la Sabrina, estarán jamelguísimas, ¿no? Ahora será una milk, ¿no? En toda sí, regla, ¿no? Claro, fijo. Pero con esas dos mamellas, tío, madre mía. Esas son mamellas para dominar el mundo. Joder. Dos mamellas para dominar el mundo. Anda, que no habrá firmado contratos. Madre con mía. Esas mamellas. Ya te digo, y no habrá recibido oferta para hacer cine de. Vale, de dudoso género, ¿eh? Sí, bueno. Madre mía. Pues este Xenon está muy bien. Lo que pasa es que, aunque el scroll no está mal, tío, el monocromo, tío, castiga mucho a las bolitas de papel va que nos disparan, sí, ¿eh? Madre sí. mía. Esto es. Yo creo que este son juegos como Silent Shadow, que también lo tengo original de topo, que si hubieran mejorado un poquito el color. Por cierto, Flunky, no sé si viste tú la versión cuando la saqué aquí de Silent Shadow para Commodore 64, tiene el scroll horizontal, tío. Sí, sí la vi, tío. Sí. No tiene nada que ver, tío. Era alucinante, tío. Sí. Bueno, el musicón que tiene esta versión de 128 es la hostia, ¿eh? Sí. Este juego tiene una música genial, tío. Sí, hay versión recreativa también, para esto. Ah, sí, mira, no lo sabía. Xenon 1, sí. Ah, pues no lo sabía, tendré que buscar. Basada en en la de Commodore, amiga. La gente dice que le gusta el scroll, muy bueno, sí. Monocromo, pero bueno, para Alberto. Lo que pasa es que este juego a mí me da pena porque vivió a la sombra de la segunda parte. Sí, por supuesto. Y de los 16 bits. Sí. ¡Ah! Oh, tío, manda aquí. Aquí candelita, Pero mira, es que ha sido un vende Ataris, y un vende Amiga de primera hornada. Más Atari ST. Sí, pero. Porque era el que te ponían ellos como juego estrella en las publicidades, Mira, dice Volatil 21 y no le falta nada de razón, que también un juegazo de Spectrum que sufre monocromo y un juegazo el Flying Shark, tío. Qué pedazo de juego, tío. Sí. De Dominic Robinson, Otro grande. Otro. Otro que también, From Bedroom to Billions, Sí. Madre de amor, hermoso. Pues una maravilla este Xenon 1. Y es verdad que ahora que has dicho tú eso, yo creo que vendió más Atari ST que Amiga. Sí, estaba en las publicidades aquellas de Atari junto con el. ¿Cómo se llamaba aquel juego de. El MIDI Maze, ¿no? Era, ¿no? Aquel Comecocos 3D que se podía jugar en red con otros Ataris interconectados. ¿Sabes cuál te digo? No recuerdo el nombre porque en Atari nunca he hecho nada. Sí. Te digo que lo intenté emular una vez con el. No sé ni qué emulador era, el Stella o alguno de estos, y me dijeron, no, usa otro y tal, y no. Algún día haré un programa al respecto o lo probaré yo de manera privada aquí, pero no me suena nada. Dice Nansus que ahora ponemos muchas pegas a los juegos. En la época jugábamos hasta con las piedras del suelo. También es verdad. Sí, también es verdad.
Bueno, ahora mismo en los directos nuestros la verdad es que sí que hay una mezcla de crítica tras los años, pero el factor nostalgia siempre está presente aquí en el canal, ¿eh? Tanto por mi parte creo que como por la vuestra, ¿eh? Si no, os garantizo que no haría yo estos programas y perdería el tiempo en echar una partida. Midi Mace te confirma Karaguni, Flunky. Sí, ¿no? Midi Mace, sí. Bien, vamos a un juego que no quiero que se me deje escapar porque nos aproximamos a las 2 horas y si no, no me va a dar tiempo a descansar para hacer Amstrad. Y vamos con, para mí, uno de los mejores simuladores de carrera que hubo para 48K. Y hablo de Nigel Mansell. Una versión, para mí, un juegazo este Nigel Mansell de juegos de carreras, tío. Porque teníamos un display, ahora lo vais a ver, muy grande, un área de juego muy pequeña. Pero es que en el display se nos daba información de todo tipo, tío. Se nos daba información del fuel que nos quedaba, de quién iba primero, de quién iba segundo, de esto, del otro. Y joder, tío. Hay un Nigel Mansell de Melbourne que tiene vista desde atrás, que ocupa pantalla completa, muy parecido al Mónaco GP, pero no es este, ¿vale? Este es de Martek. Este es el, para mí, yo le digo el bueno, ¿vale? Sí, tú dices el que se ve el panel de control del coche, ¿no? Ese, para mí ese es para mí ese es imprescindible. Para mí es imprescindible. Vamos a poner el nombre. Nigel. Juangel. Vamos a poner. De Nigel Mansell, pues Nigel Juangel, que es el nombre que ponía yo siempre, ¿no? Vamos a hacer una práctica, porque no me acuerdo bien de los controles. Fijaros qué pedazo de panel de control. ¿Veis que tenemos ahí el fuel, la temperatura del agua, la temperatura del aceite, la temperatura del turbo, la presión del aceite, en fin, una cantidad de cosas. Bueno, y evidentemente cambio manual, ¿eh? O sea, eso no le quepa duda a nadie, ¿eh? Y aquí, si no conduces bien, te vas a hacer puñetas. Fin de la publicidad de Canon, ¿vale? Fijaros que aquí, en el momento en que deis la curva más rápido de la cuenta, el coche hará un trompo y iréis a hacer puñetas. Tenemos desgaste de... Fijaros también el detalle de los espejos retrovisores. En fin, es que este juego tiene detalles de simulación. Eso sí, este juego es un simulador, ¿eh? Que nadie pretenda con esto echarse algo parecido a un Lotus o un Outrun, porque va a ser que no. Pero para mí es una maravilla. Para mí es uno de los mejores simuladores, ¿eh? que tiene Spectrum de Fórmula 1, tío. Y con licencia, ¿eh? Sí. Fijaros que acabo de hacer un trompo. Y esto me mandará a hacer puñeta, ¿vale? Así que nada, lo que vamos a hacer es, si me da la opción, es hacer una clasificación. Y bueno, y tened en cuenta que tenéis que gestionar el fuel que os queda, tenéis que gestionar la rueda. Y tenéis que gestionar también las temperaturas, porque pulsando del 1, veis el turbo boost del 1 al 3 en nuestro teclado, podemos usar turbo, pero el usar turbo supone que consumimos más combustible, aunque corramos más, y se calienta el agua, se calienta, en fin, una serie de detalles que para mí este juego es una maravilla. ¿Tú lo jugaste a este, Flunky? Sí, pero no. O sea, lo tuve, pero no le di mucho. No le di mucho a este juego. Eso sí, insisto que es muy, muy simulador, ¿eh? Sí, es. Sí. Tiene más componentes simulador que arcade. Sí, sí, sí. Y es una maravilla. Para Spectrum es realmente increíble. Oscar dice también que para él es el mejor simulador. Por ahí pregunta que si llegó en Amstrad. No lo sé. No lo sé si llegó a Amstrad este simulador. Fijaros que los Simmer por detrás me van siguiendo los pasos. Bueno, y deciros también que si subimos de revolución a la zona roja del motor, pues también nos petamos el coche. O sea, que aquí yo me llegué a completar una sesión completa, pero entre los 10 primeros, ¿eh? No creáis que llegué, que conseguí mucha puntuación. Lo bueno que tenía era que podías salvar el juego. Entre carrera y carrera te daba la opción de salvar en una cinta, ¿sabes, Flunky? Y eso era... Sí, te daba opción esa. Sí, sí, sí. Y eso era un punto, porque podías continuar el campeonato otro día. El Wildeman salió el otro día, que está diciendo por ahí David Moya. Bueno, y fijaros que ya llevo solamente 2 vueltas, ¿vale? Y ya los neumáticos me están empezando a hacer de la suya. O sea que el juego tiene componente. Y fijaros ahí abajo donde pone radio. Ahora no, porque estamos en clasificación, pero en carrera nos da una cantidad de datos. Tienes a fulanito por detrás a 5 segundos. Fulanito va el primero. No sé qué. Y coño, para ser un Spectrum, te da cantidad de datos, tío. Cantidad de datos, macho.
Ya os digo que para mí este es de mis favoritos en simulación. Por ahí dicen que sí que está en Amstrad y que tarda un cojón en cargar. Me están preguntando si después hago Amstrad. Bueno, yo no sé si Flunky tiene mucho sueño, creo que sí. Yo hoy estoy ya... Me acabo de pegar un bajón alucinante. Bueno, pero normal. Ya me puedes disculpar. No te preocupes, además si trabajas mañana... Yo pese a que es fiesta también trabajo mañana, ¿eh? Esto hay que decirlo. Bueno. Pero en condiciones normales, chicos, a las 10 haremos la primera entrega de juegos de Amstrad, ¿vale? Supongo que me dará tiempo de ir a por tabaco. Vamos a meter el turbo y veréis cómo corre el coche. ¿Veis? Le voy a meter el 4 y fijaros cómo tengo... Cómo la aceleración que pilla el coche ahora es brutal. Voy a poner el 3 porque se me calienta. Veréis cómo ahora la turbo temperatura empezará a subir, ¿vale? Y que me disculpe la gente del chat, pero es que estoy muy, muy concentrado. Fijaros como ahora cuando subimos y bajamos de marcha la aceleración que tiene el coche con el turbo es mayor. Pero claro, la temperatura del turbo va subiendo, la del agua también, consumimos mucho fuel, que esto en carrera es una putada, en fin. O sea, tienes que ir mirando observando los diferentes parámetros para... Ahí no hay nada de adorno, ¿eh? Ya os lo garantizo. Ajá. Yo que no hay nada de adorno. Eso sí, en una recta pues podemos poner el turbo a tope, pero después lo bajamos de nuevo al 1 porque si no, madre mía. Pues es que me están adelantando hasta en la clasificación, parezco Alonso. Pero por cierto, ya estaban corriendo en México, ¿no? Joder, no tengo ni idea, yo no sigo la Fórmula 1. JM se va, pues un saludo y gracias por haberte pasado, sí, chicos. Un saludo. Sí, decirle a mi gamer que sí, que si no me da un bajón de sueño como a Flunky, a las 10 haremos el primer año de Amstrad CPC del año 87, que serían o bien los juegos españoles o bien los arcades, ¿vale? Sí, a mí ya me podéis disculpar porque ayer estuve de jotero, y claro. Ah, tunante, que era un tunante. Y he dormido lo... lo justo para llegar hasta ahora, ¿no? Lo mínimo. Sí, sí. Bueno, como esta es la última vuelta a clasificación, yo le voy a meter el turbo a tope, que sea lo que Dios quiera. Bueno, aquí olvidaros de cambio manual y ese tipo de historias, ¿eh? Aquí es todo artesanal al 100%, ¿eh? ¡Ay, no, me derrapé! Mierda, me ha derrapado. ¿Ves? Dice, ha dañado seriamente tu coche. La sesión de clasificación ha terminado y vamos a ver si he logrado clasificarme o no. Bueno, pues he entrado segundo, tío. Fijaros cómo empiezan ahora a aparecer datos abajo, ¿vale? Comentan que sí, que está el premio de México. Ahora 20 segundos para empezar el de esto. Vale, de emoción aquí. Esto es como si fuera de verdad. Es que a nivel de simulación esto es una puta maravilla. ¿Eres Juan G. Alonsista, tío? No mucho. Ah, no, para tu formación, porque se ha debido de retirar en la primera curva. Madre mía. Que no tenía potencia. Vamos a meter el turbo por lo menos para hacer una salida decente. Si no me va a adelantar a todo Cristo. Bueno, deciros que aquí es muy fácil acabar la carrera y que se te acabe el combustible, ¿eh? Fijaros, como digo, insisto, que os fijéis en los datos que nos van apareciendo abajo, ¿no? El coche que va detrás tuyo es el número 6, el car que está en la distancia es el número 1, en fin. Es que es una maravilla, tío, de simulación esto, tío. Pero vamos, es muy difícil, ya os lo digo, en vuestras primeras partidas acabar una carrera... Bien sea por desgaste de neumático o por te quedes sin combustible directamente. O sea que la entrada en boxes es obligadísima. A ver si puedo con este sin ver. A meter turbo, lo voy a adelantar. Ahora con el turbo te adelanto fácil. Ja, 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 tunante. A mí este juego, para mí este juego es de 10. Yo le doy un 10, porque a mí me ha hecho pasar tardes y tardes y tardes, ¿eh? Bueno, voy primero con la tontería, ¿eh? Aquí cubriendo huecos, ¿eh? Cerrando las puertas, como diría el calvo. Creo que le gusta este juego también al bueno de Claudio López, que está ahora en el chat. Porque he hecho una búsqueda en YouTube y tiene en su canal un vídeo de este juego, un gameplay, tío. Ah, pues habrá que verlo. Sí, además yo no estaba suscrito a su canal y bueno, ya tienes un suscriptor más, Claudio. Si yo no estoy suscrito, no voy a tardar en hacerlo cuando acabe el directo, vamos. Pues yo, sabéis que la gente que viene por aquí procuro
también, que haya feedback y ver las cosas que hacéis, tío. Eso es. Tío, mira, mira cómo se adelantan los Simbra ahí, ¿eh? Bueno, pues yo lo doy un 10, ¿eh? Fijaros ahora la cantidad de datos que nos han sacado. Bueno, voy a derrapar aquí. Teníamos la velocidad, el tiempo por vuelta, la velocidad media, la mejor vuelta, el fuel que nos queda, el que consumimos, en fin. Sin duda un 10, ¿vale? En fin, vamos a poner el último juego de hoy, si te parece, Flunky, que ya sé que está reventado y aparte es el último juego que queda. Vale. Y ya vamos a hablar de un clásico que este lo bueno que tiene es jugarlo a dos. Y hablo del juego de los barquitos, de Hit Pack, el Battleships. Ah, bueno, bueno. Esto es una maravilla, pero esto, claro, sí. jugarlo solo es un rollo, ¿no? Sí, pero jugarlo con alguien también es un rollo. Porque en cada movimiento te tenías que dar la vuelta, ¿no? Para no mirar, ¿no? Sí. Claro. Ah, se me ha olvidado redefinir las teclas. Porras. Espérate, ahí había posibilidad de hacer trampa. Ahí había home cheat. Sí. Vamos a cargarlo de nuevo porque no he redefinido las teclas. Y aunque parezca una tontería, pues vamos a redefinir las teclas. Control con keyboard. Primero un jugador. 6 control. 9 other case. Disparo, abajo, arriba, derecha, izquierda. Ah, qué bueno es este juego, tío. Sí. Bueno, fijaros que yo ahora cojo el portaaviones, lo pongo aquí. Una cosa rápida, ¿vale? Para terminar ya pronto. Este lo pongo aquí. Este lo voy a poner aquí. No lo veo. Voy a hacerlo con el último, por ejemplo, el pequeñito, donde tenemos aquí el rotate. Podemos coger este barco, ¿veis? Y lo podemos rotar. Pues eso lo podríamos hacer con todos, ¿vale? Y aquí terminamos. Ahora nosotros tenemos 24 disparos. Bueno, nosotros no, la máquina tiene 24 disparos. Seguramente nos hundirá algún que otro barco. Al que me está preguntando Anasaj 100, estoy usando el Fuse. Es normalmente el emulador que uso para los directos, ¿vale? Un saludo a Tío Tizo, que no le había dicho nada. Tío Tizo, un saludo. Mira, ya me daban uno. Dice Oscar López que todavía lo suele jugar con su señora. Madre mía, pues eso puede traer consecuencias, ¿eh? Bueno, ahora somos nosotros los que tenemos los 24 disparos. Y bueno, este juego para mí también es de... No tiene originalidad ninguna, pero el tema de las animaciones y tal, pues para mí está también de sobresaliente, ¿eh? Sí, está muy bien hecho, tío. Mira, le he dado al portaaviones, bien. Y a otro más, bien. Bueno, pues así podíamos terminar, estar más rato la partida, pero bueno, como ya os digo que también lo vamos a dejar ya para preparar el de las 10 de Amstrad, pues tampoco me voy a poner más rato. Pero bueno. ¿Veis que ahora el ordenador nos va a fundir el que tenemos o nos lo va a tantear? ¿Tú lo llegaste a jugar esta doble, Flunky? No recuerdo. Yo recuerdo haber jugado con mi madre, Aste, pero creo que en la misma partida, o sea, compartiendo, jugando contra el ordenador. Pero a dobles no recuerdo. Creo que no. Bueno, comentaros de este juego que a medida que nosotros tenemos 24 disparos y creo que eran de 4 en 4 los disparos que íbamos perdiendo a medida que nos hundían un barco, ¿vale? Entonces, pues era una putada, ¿no? Perder 4 disparos, a lo mejor si nos quedaba un barco o dos, pues teníamos 4 u 8 disparos y eso pues podía hacer que te fulminaran rápido, ¿no? Pero bueno, sí. Para mí es un juego que hay que tener, ya sea para jugar solo o en compañía. Sí. No, todo clarísimo. Así que yo le doy un 10 directamente. Dice Volátil que creas que no salgo de este, sí, para meterme en otro. Coño, si después de lunes a sábado no hago nada, tío, para un día que puedo hacer algo, pues déjame, claro, que juegue. Pero bueno, hoy es excepcional, ¿eh? Hoy es excepcional. Reminiscencias, como dice Nanso, de la Guerra del Pacífico, de Battle of Midway, ¿eh? Sí. Luego dejaré el enlace, lo tenéis en Twitter, si no me seguís en Twitter lo pongo ahora aquí, para que tengáis el enlace del directo de la 10, ¿de acuerdo? Que si no está Flunky, pues nada, pues no, tampoco pasa nada. Ya vendrá otro día, como Arnau, que ya vendrá otro día algo de Spectrum. Y ya dejamos fin y quitado el año 88 de Spectrum, ¿de acuerdo? Con este de hoy, ¿vale? Bueno, no sé si llegaré a hundir alguno. Creo que puedo hundir este. A ver, este tiene que estar aquí para... Mira, este está claro que está así. El cipote este se vaya a la porra. Y este por aquí también.
Así, este ya también está listo, papeles, por aquí por si acaso. Vale. Bueno, veis que si disparáis dos veces sobre una cruz, por si, por ejemplo, disparáis aquí y no queréis disparar aquí, disparáis de nuevo y recuperáis el disparo, ¿vale? Mira, lo que me dice José, sí. Luis Sánchez es muy interesante, pero lo suyo sí. Es que viniera él. Lo que pasa es que el Simber no se abre una cuenta de Skype y lo tengo muy complicado para quedar con él. Lo tengo complicado. El día que te abra una cuenta de Skype, me lo dejas dicho, José Luis, y lo tendremos más fácil, créeme. Que para mí es mucho más fácil tenerte localizado por Skype. ¿Veis? Ahora mismo al Simber nada más que le quedan 16 disparos, pero aún así me va a hundir dos barcos y yo después voy a estar traspuesto. La verdad que sí, volátil, tío, que no hay nada como encender el emulador o tu sistema original y ponerte a echar unas partidas sin pretensiones y pasar un buen rato, joder. Que de lo que se trata los directos, de disfrutar. Eso es. Bueno, pues hasta aquí, Flunky, no vamos a hacer más, que son las 9:15 van a dar. Ahora pondré la, ¿cómo se llama esto? La musiquita de salida, ¿vale? En primer lugar, Flunky, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Pues muchas gracias a ti por el ratito este que hemos echado, y a la gente del chat por compartir vivencias, anécdotas y el buen rollo que hay, ¿no? Y al final tendremos que hacer un día un domingo con Juan Gicio a unos pocos aquí en multi rueda de prensa, y hablar de cómics o hablar de algo, que yo sé que eso es un tema que a la gente le mola, sí, bastante, tío. Sí. Decirle a José Luis que sí que he hecho Hangout, somalaje, con Hangout, pero con un Hangout poner un emulador o algo es una putada, tío. Que si hace falta le regalamos una cuenta de Skype, ¿eh? Que el problema, José Luis, que claro que lo he hecho por Hangout, tío, pero por Hangout podía hacerte una entrevista, como hemos hablado en varias ocasiones, pero no podría usar el emulador, porque se vería muy mal. Entonces prefiero hacerlo por Skype y aunque no tengas cámara, pues se pone el emulador y nos cuentas cosas sobre él, ¿vale? Así que nada, oye, voy a despedirme, si te parece, Flunky, de la gente del chat. Pues nada, Alberto Moral, Claudio López, Arnau Ye, José Luis Sánchez, por supuesto, Amigamer 500, yo que sé, es que soy mucho, Nanso, Foscar López, muchísimas gracias, José Mel, Amigo Volátil, qué grande, Mike VK, Fernando Martín, que ha llegado tarde, pues bueno, a las 22 habrá otro, Anasag 100, José Mez, Caraguni, Roberto Herrera, Alfredo, Kiko, Nofrik, Tío Tizo, Alberto Moral, El Pirao, no me quiero dejar nadie, David Moya, Johnny John, Claudio López, Nanso, no sé si ya lo he dicho, Mark Félix, Roy Alguacil, desde Argentina, un saludo muy grande a la gente de Argentina que nos sigue por aquí, J. Med, José Med, Gerard Tos, Elric, David Moya, en fin, a todos, como siempre, Oscar, Arcano Estudio, Pistachelli, que también está por aquí un rato, a todos de verdad, muchísimas, Víctor Prieto, muchísimas gracias, nos vemos, si Dios quiere, en 45 minutos aproximadamente, con el primer año de la primera entrega del 87 de Amstrad CPC. Un saludo a todos, Flunky, si quieres añadir algo más. Nada, un fuerte abrazo para toda la gente del chat y otro para ti, Juanje. Muy bien, pues nos mutamos el Skype como hacemos siempre, Flunky, y a la gente del chat, como digo siempre, muchas gracias, pasadlo bien, jugad mucho y saludos. Saludos, chao, chao. Adiós.
Thank you.